Muy buenas días, tardes, depende de la hora que nos escuchen o esta grabación. Les doy la bienvenida a esta segunda charla que hemos tenido con el marco de la entrada en vigor de la NOM 035. Estamos a una semana, hoy es 16 de octubre, estamos prácticamente a unos días de que la segunda fase de la NOM 035 entre en vigor. Y el día de hoy queremos dar una charla en la cual buscaremos aplicar las NOMs, las guías de la NOM 035. Pero sobre todo, no solo aplicarle y decir, bueno, mando el correo y con esto listo, espero que me caigan las respuestas, sino prácticamente lo que buscamos es que cómo hacer la sensibilización a las personas que van a trabajar con esta guía, que la van a contestar, pero también es un plan de acción con respecto a los resultados que empezamos a tener aquí. Tenemos la presencia de Melissa. Melissa es nuestra especialista de la NOM 035, a la cual le doy la más calurosa de las bienvenidas. Meli, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos, buenos días. Yo soy Melisa Jiménez y un gusto estar compartiendo nuevamente aquí con ustedes. Y un Gracias, gusto Meli. contigo también. Muchísimas gracias, Meli. Pues bien, platicar específicamente, les decíamos esto de la NOM 035, lo hemos visualizado nosotros como un viaje en el cual tenemos pues diferentes momentos en los cuales estamos abordando este avión, estamos empezando a trabajar con cierta periodicidad en algunas sesiones que hemos dado. Te invito a una tercera charla que se va a dar el próximo 21 de octubre, en la cual vamos a platicar sobre la NOM 035 en esta nueva normalidad. Cómo al final de cuentas, una norma que no fue redactada en tiempos pandémicos, lo voy a llamar así, pues tiene una implicación muy, muy interesante y nos das mucha información y nos puede ayudar y logra el objetivo perfectamente. Entonces, pues todo se está adaptando en esta nueva normalidad. El día de hoy hablaremos de este vuelo que ya estamos a punto de abordar, que es la aplicación de las guías en cumplimiento de la NOM 035. Y que bueno, quisiera hacer una recapitulación sobre lo vivido en la sesión anterior, es decir, qué es lo que tuvimos en la charla pasada. Y aquí Melissa nos compartía, pues precisamente un plan de trabajo en el cual nos da los 15 puntos en los cuales nos debemos de enfocar para comenzar a trabajar. Y que nos debemos de empezar a enfocar para de alguna manera poder tener todos los datos que el trabajador nos da, pero saber que estamos cumpliendo con la información de esta norma NOM 035. Estos 15 puntos, y lo platicábamos en un detalle, no es necesario que los sigas, digamos, al pie de la letra, pero sí que los debes de tener en consideración para el cumplimiento de esta norma NOM 035. Y bueno, los he estado dejando en pantalla para que de alguna manera tomes nota, lo sepas, lo que están ahí, que es un plan de acción, es la sensibilización del trabajador, identificar mis factores de riesgo psicosocial, saber si el personal que yo cuento o necesito apoyo de alguien especialista, pues vaya, prácticamente lo puedes empezar a tomar. Digo, si quieres hacer aquí un screenshot, tomarle foto, pues este es el recetario. Un recetario que no necesariamente se sigue al pie de la letra, pero sí que lo de alguna manera lo tenemos que seguir o incorporar estos elementos para el cumplimiento de la NOM 035. Pero no te preocupes, esta sesión ha quedado grabada. Esta sesión la puedes consultar igual. Puedes escanear este código QR que está aquí en pantalla con tu celular. Puedes tomarle una foto y ahí te mandará al enlace de una sesión que está en YouTube, así que está disponible 24/7. Si la necesitas, pues con todo gusto también te la podemos compartir. Y es la sesión que vivimos hace una semana atrás, perdón, en la que hablábamos precisamente de esa parte de implementación de la NOM. El inicio del viaje, entender el marco legal, el marco conceptual de esta norma, pero sobre todo alguien con la experiencia de una implementación ya sobre sus hombros y con una responsabilidad en la cual ha llevado a Compaqui a hacer Great Place to Work, hacer una empresa buena para trabajar, donde al final de cuentas nos sentimos con ese apego a la institución o a la empresa que tenemos. Pues bueno, ella te ha compartido, algunos de los puntos en los cuales te pudiera ayudar a hacer este cumplimiento. Ahora bien, el momento en el que estamos viviendo es precisamente, bueno, ya sé qué es lo que debo de hacer, ya sé por qué necesito hacer el tema de la implementación de la NOM 035, pero ahora sí, mira, me voy a subir las mangas y voy a decir, pues manos a la obra. ¿Cómo empiezo a trabajar con esto? ¿Cómo de alguna manera le doy ese sentido ya de empezar a trabajarlo? Esto puede ser que ya lo hayas hecho o puede ser que no lo hayas hecho. Recordemos que la NOM 035 tiene diferentes entradas en vigor. Dependiendo el momento en el que estamos, la primera fase entró el 23 de octubre del 2019,
Hoy tenemos una segunda fase que está a una semana de ingresar o de entrar en vigor, pero que de alguna manera pues tenemos que empezar a trabajar. Y bueno, si no recuerdas y si no tenemos en mente el por qué debemos de cumplir con esta norma, yo lo que diría es bastante sencillo. Es bastante sencillo. Esta norma lo que busca precisamente es establecer elementos que me ayuden a identificar el factor de riesgo psicosocial. Un factor de riesgo psicosocial es lo que le preocupa al trabajador, lo que le afecta para que desarrolle su función en plena y que de alguna manera se sienta con ese estrés que de alguna manera hemos vivido, que esta norma es lo que trataba de reparar y arreglar, que es el tema del estrés, que no necesariamente es eso, ya lo platicamos la sesión pasada, pero sí el punto de decir, oye, ¿pero cómo lo puedo identificar? Yo creo que las empresas no descubren el hilo negro con esto del riesgo psicosocial. Yo creo que en realidad muchos de ellos ya saben lo que le preocupa al trabajador. Sin embargo, la NOM 035 me da el instrumento para poder identificar y decir, mira, esto fue lo que me dijeron. Y matemáticamente hay un modelo comprobado por la Secretaría del Trabajo que me dice, que sí me dice o me refleja lo que está pasando en la empresa. Por eso entonces puedo yo disminuir ese factor de riesgo psicosocial, puedo promover un entorno organizacional favorable, sobre todo en los centros de trabajo. Y esta NOM 035, les decía, entra en vigor en un par de días, una semana prácticamente, tenemos el segundo inicio de vigencia. Si hoy lo platicara de lo que tienes que haber hecho ya en este momento, son esos cuadros azules, los que ya debiste de haber respondido, los que de alguna manera ya debiste de haber hecho. Y al final, los que dicen 2020 son los que van a entrar en un par de semanas, en una semana. Ojo, no por el hecho de que la guía 2 y la guía 3 no esté marcada con esta entrada en vigor, significa que hoy no lo debiste de haber hecho. Nuestra recomendación siempre fue, aplica las guías, porque de alguna manera te van a ayudar a identificar tu factor de riesgo psicosocial y establecer una política por escrito. Porque si no, vas a ir a ciegas. Este viaje no va a tener un resultado. Así abrimos la sesión número 1. Si no sabes el destino, cualquier camino va a ser correcto. Entonces, yo creo que al final, aplicar las guías te van a ayudar. Ahora bien, no lo hiciste, no lo has hecho, está bien, por alguna razón, pero estamos a una semana de que sea obligatorio. Y hoy, precisamente, empezaremos a trabajar con esas guías. Y hablando de las guías, recordar que la NOM 035 en realidad establece 5 guías con las que puedo empezar a trabajar. La guía número 1 identifica a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Esto aplica para todos los trabajadores. Todos los trabajadores en México, en este momento, ya debimos o estamos a unos días de haber contestado la guía número 1. Si no, entonces, ya hay un tema de incumplimiento. La guía número 1 lo que dice es si yo estuve sujeto a un acontecimiento traumático severo, que se puede caracterizar por un peligro inminente, la muerte de alguien que en mi entorno laboral y que de alguna manera pues me está impactando a mí. La guía número 2 me ayuda a trabajar con un análisis de riesgo psicosocial, es decir, los trabajadores que pueden llegar a tener esas enfermedades psicosomáticas, esas reacciones producto del estrés, producto de alguna situación que me afecta. Bueno, te ayuda la guía número 2 o es el marco de referencia. Y la guía número 3 lo que te dice es, identifica, además del factor de riesgo psicosocial, el entorno organizacional. El entorno organizacional. ¿Para qué? Para propiciar que sea mejor, que podamos tener lo que hemos resumido en algunas pláticas, empresas felices con trabajadores felices. La guía número 4 te ayuda precisamente a establecer unas políticas de prevención. Ya la misma NOM te está dando un machote de cómo establecer una NOM 035, una política acompañada precisamente de este marco de referencia. Así que de cero no empiezas. Y la número 5 es la información que requieres del trabajador. Entonces, bueno, pues al final estas son de alguna manera las guías con las que vamos a empezar a trabajar, con las que tendríamos en materia de. Así que, pues, como esto ha sido un viaje y lo platicaba hace un momento Melissa, lo que queremos es, pues ahora desarmemos la NOM. O sea, en sesiones pasadas hacíamos la analogía de que éramos en algún momento los pasajeros, en algún momento nos convertimos en pilotos, porque nos toca llevar esta nave de la implementación de la NOM, y ahora diríamos, somos no mecánicos, somos los ingenieros que vamos a trabajar en esa reparación de los motores del avión. ¿Y cuáles son? Las guías. ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que trae? ¿Qué es lo que impacta? Pero sobre todo que hoy analicemos cada una, no las preguntas, pero sí el concepto general de la NOM. Porque al final de cuentas esto lo vas a necesitar cuando estés implementando o estés trabajando con estas evaluaciones con tus trabajadores. Entonces recuerda, hay 3 guías.
De las tres guías vamos a empezar a trabajar con ellas y vamos a decirte cómo aplicarlas. Para eso haremos un ejemplo de una aplicación de una evaluación. Es decir, vamos a empezar con la guía número uno. ¿Recuerdan la guía número uno? ¿Quién la tiene que contestar? A ver, si me pueden poner ahí en el chat, ¿qué trabajadores tienen que contestar la guía uno? ¿Qué es la guía de referencia con la que iniciamos? ¿Quiénes deben de contestar la guía 1? Agradezco que todos me dicen todos los trabajadores. Es decir, de esta no nos escapamos nadie. Si te puedes, tienes una relación laboral con una empresa, te tienen que aplicar la evaluación número 1. Eso ya es de entrada prácticamente de cajón que aplica para todos. Por eso nos hace mucho sentido que empecemos a analizar esta guía número 1. Alguien me ha preguntado, ¿ya aplica para servicios profesionales? Mira, la realidad es que puedo decirte si aplica o no aplica, es un sentido en el cual hay una relación laboral con una empresa. La NOM 035 lo que dice es que se pueda comprobar una relación laboral. Yo a lo mejor puedo tener una relación de servicio profesional con una empresa, pero prácticamente lo que puedo decir es, oye, el 100% de mi tiempo lo dedico a esa empresa. De alguna manera, ellos me piden resultados, me dan herramientas de trabajo. Pues prácticamente ellos me están diciendo qué hacer. Oye, pero soy servicio profesional, realmente no estoy ahí, pero se puede comprobar una relación laboral. Sin embargo, dentro de eso también puede haber temas como outsourcing, de lo que ya hemos platicado, que hay una corresponsabilidad entre las dos empresas. A lo mejor yo le puedo exigir a la empresa que me está previendo el servicio de outsourcing, ¿sabes qué? Dales o aplícale la guía. Y a mí me das un resultado de que lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque si llega la Secretaría del Trabajo a hacerme una revisión, a mí va a decir, oye, ese pudo haber sido tu empleado. Fíjate que dice que es tu empleado. A lo mejor no le queda muy claro, a lo mejor se demuestra que realmente dedica el 100% de su tiempo en tu actividad. Entonces puede ser una responsabilidad mía. Yo te recomiendo, para que me preguntó si los servicios profesionales aplicaría, yo diría es, si solamente vas con un tema de una consultoría, de una asesoría, no estás de tiempo completo ahí, puede que no aplique. Pero estás de tiempo completo, se puede comprobar que sí hay una relación laboral. Ahora al revés, prácticamente la empresa pudiera poner de su lado un tema de requerimiento, de decir, aunque sea servicio profesional, les voy a aplicar la guía, porque me interesa saber el entorno que está viviendo ese trabajador. Recordemos que mucho de esto también tiene que ver con el resultado que quieres buscar y con el resultado que quieres hacer. ¿Aplica para todos los niveles? Pues, ¿qué crees? Que también aquí el dueño de la empresa, bueno, si es un trabajador, si labora en la empresa, pues lo va a tener que hacer. Digo, si al final de cuentas ese dueño no está laborando en la empresa, pues bueno, ahí son otras situaciones. Pero prácticamente, recordemos, si se demuestra una relación laboral en la empresa, no importa el puesto, tanto sea un puesto directivo o un puesto operativo, todos deberán de aplicar esta NOM 035 o esta guía con la que debemos de empezar a trabajar. Entonces, hay que poner esas manos en la obra. Les decía entonces, ¿qué busca la guía número uno? La guía número uno lo que busca es que yo pueda tener un servicio, un entorno organizacional, un acontecimiento traumático severo que no tenga una afectación, que de alguna manera no genere este tipo de conflictos en la organización y que no me afecte algún tema en el cual lo caracteriza la NOM como un sentido de peligro inminente, pérdida de la vida de alguno de los colaboradores que ahí se reúnen a trabajar o que están desempeñando las funciones, o que no tengas un recuerdo persistente sobre algún acontecimiento. Ojo, lo aclara, sobre el último mes. Ya Melissa en sesiones pasadas nos ayuda a identificar precisamente, oye, pues es que este trabajador estaba sintiéndose, tenía ese recuerdo persistente, pero era la muerte de un familiar. Oye, pero no es producto del trabajo y a lo mejor eso ocurrió hace años. ¿Lo puedo ayudar? Pues sí, pero no es parte del trabajo. Yo creo que al final de cuentas, eso es lo que te ayuda las guías, a poder identificar y clasificar si realmente esto aplica o no aplica al trabajo que estás desempeñando, a la función que estás haciendo directamente con esos colaboradores, pues puedes llegar a tener ese tema. Y que recuerdes que esto pudiera llegar a ser una afectación que se dio en el último mes. Ojo, no por esto diremos que, ¿sabes qué? No ocurrió en el último mes, pues adiós. Digo, también creo que es una parte de evaluación. Pero bueno, al final de cuentas, esto es lo que de alguna manera me ayuda la guía número uno a poder identificar, a tener ese instrumento para poderlo trabajar. Pero si recuerdas el paso número tres que Melissa nos compartió en sesión pasadas, fue verifica si tienes un personal
que te ayude a identificar y a trabajar con esto, porque a lo mejor va a haber una entrevista posterior para poder saber si hay una afectación, porque si me quedo con lo que me dice la guía, a lo mejor no me está dando toda la información correcta. Y recordemos, aplica para todos. Oye, ¿qué pasa si un trabajador no quiere contestarla? Recuerda que la misma NOM te dice que hay obligaciones para el trabajador y para el patrón. Es decir, pues de alguna manera el patrón, el trabajador también está obligado. Si no lo quiere contestar, bueno, pues ahí a lo mejor tendremos que ir a otra instancia y demás, pero prácticamente las deberá de contestar ese tema en el que estaríamos haciendo. Y para eso, bueno, pues prácticamente hablando de esta guía o que estamos identificando, quisiera que la contestáramos y le empezáramos a visualizar sobre un tema de lo que pudo o lo que ocurrió en un momento dado. Para eso lo que quisiera hacer es en un efecto de que todos nos sensibilicemos con este punto, identifiquemos la acción que ocurrió. Eres un trabajador, estás dentro de tu organización y te pasó lo siguiente. Hace 6 meses dejé mi vehículo estacionado afuera de la cochera de un vecino de mi lugar de trabajo. Al salir de mi lugar laboral, el vecino me esperaba fuera de su casa. ¿Para qué me esperaba? Para reclamarme por qué yo había dejado el vehículo afuera de su cochera. En el tema de la situación, él sacó un arma de fuego y me amenazó. Aun cuando no pasó a mayores, todo quedó en la discusión, pero sí me causó en mí un impacto de miedo y alerta. Lo primero que debemos decir es, ¿ha quedado clara esta situación? Es decir, esto es lo que viviste. Ahora te lo voy a trabajar en ese primer sentido es, imaginémonos que esto ocurrió en la empresa en la que tú laboras. Ojalá de veras que no haya sido una situación que se presente de alguna manera continua dentro de la organización, pero pues de alguna manera pasó. ¿Sí? Entonces, creo que te centres en eso. Ahora bien, si nos vamos en el sentido estricto de la implementación de la aplicación de la guía 030, de la primera guía, o la guía 1, vamos entonces a saber que la guía hace algunas preguntas. Hemos hecho un extracto de las preguntas que hace la guía 1. Las segmentamos para poderlas empezar a analizar. Lo primero que te va a preguntar la guía es, que estamos viendo la guía 1 para acontecimiento traumático severo. Y te dice, ¿ha presenciado o sufrido alguna vez durante con motivo del trabajo un acontecimiento como el siguiente? Accidente que tenga como consecuencia la muerte, pérdida de un miembro o lesión grave, asaltos, actos de violencia que derivaron lesiones graves, secuestro, amenazas o cualquier otro que ponga en riesgo su vida o salud y la de otras personas. ¿Sale? Esto ha ocurrido, recordemos, y centrándome, si yo hubiera contestado, digo, sí, tuvo un acto violento. Oye, ¿pasaron a lesiones graves? Puede ser que no. A lo mejor lo que dice es cualquier otro que ponga en riesgo su vida, salud y la de las personas. Pudiera haber sido un tema en el cual pude haber perdido o haberme expuesto a un tema de la integridad o la salud. ¿Qué contestarían ustedes? Y me gustaría empezar a ir de alguna manera trabajando con sus mismas respuestas. Digo, y aquí yo ya les ayudé con la primera pregunta. Es decir, en este primer ejercicio, yo lo que estoy poniendo es ya la calificación. Pero si te fijas aquí, lo que tenemos en este sentido es que, pues prácticamente la respuesta puede ser mucho de la percepción. Puede ser un tema en el cual yo le estaría dando una calificación, depende a la interpretación que en mi caso se dio durante el acontecimiento. Yo estoy diciendo prácticamente, aquí en mi respuesta, que sí tuve un acto violento. Mi pregunta es, ¿este acto violento derivó en una lesión grave? ¿Derivó en alguna situación en la que yo lo podría calificar aquí? Pues prácticamente es un tema en el cual la NOM de alguna manera no me lo aclara. Sin embargo, aquí lo que me dice es, mira, con que hayas puesto un sí en cualquiera de estas preguntas, la guía va a continuar con las otras secciones. Si me has puesto un no, la guía ahí terminará. La guía ya no es necesario que continúes. ¿Por qué? Porque el trabajador te está diciendo, a mí no me ha ocurrido una situación que ponga un acontecimiento traumático severo. En este momento, la guía termina.
No por el hecho de decir que fundo, no significa que no debo de hacer el plan de acción, las políticas y demás. Eso hay que hacerlo. Pero aquí ya tienes una respuesta o una situación en la cual el trabajador te está diciendo, a mí no me está afectando o no tengo una situación que me ha generado esto o que de alguna manera un acontecimiento traumático severo. En el caso del planteamiento que estamos haciendo, acabo de decir que sí. Alguien me pregunta, oye, ¿qué sucede donde hay asaltos por el mismo tipo de negocios son frecuentes? ¿En qué va a ayudar esta NOM para que pueda reducir este tipo de situaciones? Ok, vas a identificar que si hay un acontecimiento traumático severo, hay un asalto. La NOM no va a evitar que van a ocurrir asaltos, pero lo que nos va a hacer es consciente de que hay una exposición a un peligro. Entonces, yo como empresa debo de proveer seguridad, debo de proveer cambios que ayuden a disminuir esto. Me puedo ir desde los temas más locos y decir, ¿sabes qué? Como hay mucha violencia y eso nos afecta, pues ya voy a tener tres policías y armados para que le disparen a cualquier pelado que entre. Pues a lo mejor ese es tu plan de acción. A lo mejor otro plan de acción es sensibilizar al trabajo y decir, pues sabes que estas situaciones se van a presentar, es muy común por la zona, por lo que me quieras decir, pero vamos a poner o vamos a tener estas acciones que van a ayudar a disminuir. O de alguna manera a ti te capacito para mejorar el control de esta situación. Vuelvo a lo mismo. Eso es la parte de la cual la NOM debe de tener la aplicación. Y esa es, les decía yo, es la interpretación que tendríamos con los especialistas. La NOM no te va a decir qué hacer. Te va a ayudar a identificar esta situación. Entonces recordemos, esto lo contestan todos los trabajadores. ¿Sale? Oye, pero es un acto ajeno al trabajo. Y eso fue a lo mejor porque estuvo estacionado en un lugar. Ok, pero la NOM te dice, con motivo del trabajo. Yo puedo alegar, pues yo me estacioné ahí porque tengo que llegar a mi trabajo. Oye, tú no tienes estacionamientos, yo me estaciono ahí. Entonces, quizá no es con el trabajo, o sea, no es tal cual mi función laboral, pero sí fue por motivo de trabajo. Por eso es que después de esto, la NOM no te ha dicho dónde fue y demás. La situación la conocemos nosotros. La NOM solo dice, oye, sí ha tenido un acontecimiento traumático severo. Voy a avanzar con la siguiente etapa. Me dice, recuerdos persistentes sobre el acontecimiento durante el último mes. Oye, ¿has tenido recuerdos recurrentes del acontecimiento que te genera malestares? ¿Has tenido sueños de carácter recurrente sobre este acontecimiento que te produce ese malestar? ¿Sabes qué? Es que sí, todas las noches me levanto sudado, asustado y digo, me va a matar el vecino. ¿Sabes qué? Ya no quiero ir a trabajar porque si capaz que si sale el vecino se enojó mucho y pues ¿qué pasa si el vecino me quiere matar? Entonces tengo un recuerdo persistente. Ahí tendríamos que decir como encuestados o evaluados si es un sí o es un no. Voy a contestar aquí que es un sí. Al final de cuentas, sí me genera. Ok, o puedo contestar un no. Y yo puedo decir, bueno, la realidad es que sí hay una situación, pero no me genera un malestar. Por lo tanto, puedo poner un no. O sea, no tengo ese grado de afectación. La NOM te dice, oye, ¿sabes qué? En caso de que hayas dicho un sí, ya automáticamente con eso digo que requieres una valoración para una siguiente atención médica. Que no sé quién es el especialista, porque a lo mejor aquí pudo haber sido que el recuerdo es psicológico. Bueno, es un tema de un psicólogo, pero a lo mejor puede ser un tema, un especialista de otra medida. Pero lo que sí es que te dice, continúa con la siguiente etapa o la siguiente fase de la NOM. Y me empieza a hacer otro tipo de preguntas. Oye, hay un esfuerzo por tratar de evitar recordar esta situación que se ha dado? ¿Te has esforzado por evitar todo tipo de sentimientos, conversaciones que te pueden recordar este acontecimiento? ¿Se ha esforzado por evitar las actividades o lugares o personas que motivan este recuerdo? Es decir, aquí lo que empezamos a tener es precisamente un tema en el cual cómo te está afectando a ti esta situación. Y el trabajador debería decir, bueno, pues sabes que sí he esforzado para evitar este tipo de sentimientos. A lo mejor no he tenido, no me siento alejado o distante de los demás, no me ha provocado un tema de aislamiento. Pues ya cada trabajador irá contestando, perdón, me adelanté aquí a la pregunta. Aquí está ya, perdón. Va a contestar el donde crea que es un sí o que es un no. La matemática que está detrás de la NOM 035 me tendría que decir que si contesté más de tres veces un sí, requiere una evaluación con alguien.
porque ya estoy identificando que tuvo un acontecimiento traumático severo, estoy identificando que además del acontecimiento traumático severo hay una afectación y que le ha generado un recuerdo. Por lo tanto, ¿sabes qué? La NOM ya desde aquí me dice si necesita una valoración con un especialista. No te dice inmediatamente llévalo al psicólogo, pero sí hay un tema en el que deberíamos de empezar a trabajar. ¿Ok? Al final de cuentas, esta NOM lo que me está diciendo en ese punto, en el tercero, son los esfuerzos por evitar ese tipo de situaciones. Ahora hablo de la afectación. Oye, ¿esto te afecta de alguna manera? Y volvemos a hacer las preguntas de acuerdo a la afectación. Y lo que tenemos aquí es prácticamente lo que me dice si lo has respondido dos veces sí en este tipo de evaluación, ya necesitas una valoración con un especialista. A lo que quiero decir es que si te fijas, la NOM está construida o la guía 1 está construida para que depende de lo que contestes, te pueda decir si requieres o no valoración. Sin embargo, solo es un tema en el cual te evalúo lo que ocurrió. Aquí no está diciendo, oye, platícame el hecho. Aquí, oye, ah, pues es que ¿por qué te estacionas ahí? Oye, pues es que en realidad le estabas tapando la cochera. O es que el vecino así es. No te estás relatando el hecho. Lo que hace la NOM es un sentido en el cual que la cómo te está afectando a ti. ¿Cuál es la afectación que tienes? Para poder determinar si quieres esa atención clínica, ahí viene la parte que Melissa nos decía de la sesión pasada. A lo mejor hay una plática previa en la cual puedes identificar y decir, oye, pues, ¿qué fue lo que ocurrió? Cuando ella lo descubrió, que algún colaborador dijo, es que eres mi abuelita. O, pues, sí, pues, o sea, sí te afecta, pero le dio ayuda, pero no era tanto una afectación que pudiera llegar a generar. Ella, inclusive, Meli lo hablaba como un falso positivo, donde dice que sí hay una afectación, pero realmente no es producto de trabajo. Esa es la parte en la que debemos de identificar. Sin embargo, siendo muy estrictos y muy puntual en la NOM 035, lo que me diría es, ¿qué crees? Este trabajador sí requiere una atención clínica. Este trabajador sí requiere que lo llevemos y atendamos con alguien. Alguien me ha preguntado, oye, ¿puede ser la atención del IMSS? ¿O puede ser algún psicólogo que la empresa debe contratar? La NOM no te lo dice. La NOM te dice, debes de llevar una atención. Sin embargo, aquí volvemos al punto, y lo voy a hablar desde un punto de vista completamente de negocio. ¿Qué me es más productivo? ¿Mandarlo al IMSS o tener un psicólogo en planta, en la oficina? ¿Por qué razón a lo mejor las empresas como de Maquila tienen su médico dentro de la planta? Por una atención rápida. A lo mejor bajo este sentido y con el paraguas de la NOM, con eso puedo tener un médico trabajando directamente en la empresa. Eso ayudará a otros sentidos y a lo mejor ya Meli más adelante lo va a empezar a aterrizar estos temas, pero aquí el punto es, si lo veo por productividad, pues que rápido me le den la consulta, si no requiere siguientes canalizaciones o atenciones, pues que regrese a trabajar, pero ya con una primera atención ya hecha. Oye, ¿me va a costar? Sí. ¿Cuánto te cuesta que un trabajador se vaya un día al IMSS a buscar esa atención? ¿Cuántos días va a faltar para buscar esa atención? ¿Va a ser de éxito o no va a ser de éxito? Recuerda, esos temas los tendrás que poner en la balanza y ahí podrás identificar si me es más productivo tener un médico en casa, bueno, en la oficina, in-house, o a lo mejor mandarlo con un especialista, o tener a lo mejor alguna relación ahí con alguien que me va a ayudar a hacer esos temas. Vuelvo a lo mismo. Ese es ya tu plan de acción. Yo solo estoy dando algunas ideas para el tema de contestar una pregunta que alguien me dice, oye, ¿y necesitas ser del IMSS? No, no necesitas ser del IMSS. La NOM te dice, atiéndelo, mas no te dice dónde. A lo mejor mi empresa ni siquiera tiene IMSS. ¿Por qué? Porque a lo mejor soy de gobierno y tengo una seguridad social diferente al Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces lo podríamos decir. Oye, ¿y ese falso positivo basta con un acompañamiento? Pues, ¿qué crees? Eso no te lo dice la NOM. La NOM no te dice eso. La NOM te dice, oye, hubo algo. Descúbrelo y empieza a trabajarlo. Para ese entonces, lo que voy a ver es, imagínense que yo solamente le mostré la cara matemática de la NOM. El test me dice, si tres veces dijiste sí, entonces pasa esto. Si dijiste no, entonces pasa el otro. Pero eso es lo que la herramienta que te da la NOM. Para eso aquí ya viene un especialista en ese conocimiento del tema, que puede entonces identificar si eso requiere o no, si es un paso falso positivo o no, o a lo mejor de veras sí requiere una atención, aunque ni siquiera fuera de nosotros. Si le está afectando mucho al trabajador, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer con el plan de acción? Para eso entonces, lo que quisiera entonces decir que ya sale de mi jurisdicción, lo voy a poner en ese sentido. Voy a agarrar la evaluación y le voy a decir,
Meli, ¿qué opinas de esta situación? ¿Fue lo que nos dijo el trabajador? ¿Fue lo que él contestó? Sin embargo, pues aquí ya se sale del ámbito de la misma NOM 035 porque ella no te dice qué hacer después de esto. Meli es nuestra psicóloga, de hecho, de profesión. Tiene una maestría en desarrollo organizacional. Ella es la que está a cargo de la implementación de la NOM 035 en Compaq y da de alguna manera consultorías para la implementación de esta norma y que de alguna manera pues tiene toda esa expertise en la norma, pero también en el ámbito humano o de desarrollo humano. Entonces yo te diría, Mary, ¿aquí qué pasaría? ¿Le doy atención? ¿No le doy atención? Estaba estacionado, le tapó la cochera, pero pues me dijo esto. ¿Qué pasaría? Aquí en este caso, como fue fuera, acuérdense de todos los elementos que me está pidiendo la norma 035 para considerarlo si fue o no un ATS, es decir, un acontecimiento traumático severo. La norma me dice que un acontecimiento debe de vivirse adentro de la organización o en los trayectos. En este caso, si la persona estaba estacionada en el trayecto, es decir, del trabajo a su casa, sale y todo, y sale esta persona, lo encañona y todo, sí me corresponde aplicar la guía, porque está siendo en el contexto de trabajo. ¿Qué pasa? ¿Qué debo de hacer o por qué me dice la norma esto? ¿Cuál es el objetivo? Una, identificar y derivar a este colaborador que sufrió este acontecimiento. Sé que no puedes cambiar el vecino, no vas a cambiar la oficina ni nada de esto, pero lo que sí puedes hacer es crear mecanismos en tus colaboradores para que ellos lo puedan abordar de una mejor manera. Es decir, pues a lo mejor mando un comunicado diciéndole, chicos, afuera en este espacio, no se estacionen, por favor, porque ya sucedió este tipo de eventos, claro, manteniéndolo privado, pero sí informándole a toda la comunidad de que esté al tanto de todo esto. La segunda, también la parte de las denuncias es muy importante. Muchas veces estamos acostumbrados al punto de me pasó, no lo dije, ¿y qué pasa? Pues de que esa colonia no está identificada como una colonia peligrosa porque nunca nadie ha dicho nada a pesar de que los robos o lo que sucede está disparado. Y la tercera, te ayuda a crear a ti un proceso para que tus colaboradores puedan identificar de una manera sencilla este tipo de situaciones y puedas establecer acciones concretas para poderlo abordar. Espero haber explicado todo el proceso, Arturo, de este ejemplo que se pone dentro de cuando se detecta un ATS. Perfectamente, pero de fondo viene una entrevista con un especialista, que al final es Exacto. ese filtro que la norma no te va a decir, porque la norma no te pide cuéntame el hecho. La norma te dice, oye, Exacto. ojo, hay alguien aquí que necesita una atención. Meli, a lo mejor aquí puede decir, la atención que requiere no es médica, es legal, porque hay una amenaza de muerte, voy a poner un sentido. Correcto. O necesita entonces un psicólogo porque sí le afectó. ¿Sabes qué? Digo, no te lo dice ahí, pero pues a lo mejor se estacionó ahí porque se descompuso, o lo que necesitas es un mecánico. O sea, vuelvo a lo mismo. No sabemos qué ocurrió ahí y cuál es el tratamiento. Tiene que haber esa charla, uno a uno lo voy a llamar así, para poder empezar a trabajar. Y poder entonces decir el camino a seguir, porque entonces pues te siento con el abogado y que él te diga lo que hay que hacer. Ya no depende de mí. O te facilito a lo mejor el número de una denuncia a la policía porque fue asalto. No depende de mí. Hay que tener esa sensibilidad. Entonces, Meli, en ese punto, digo, seguiríamos con la guía número 2. Esta guía número 2, pues en realidad lo que tiene precisamente ahora es la manera en la que va a trabajar esta guía de referencia es encontrar los factores de riesgo psicosociales. Y esos factores de riesgo psicosocial ahora ya vienen en el tema de que tenemos que aplicarla a las empresas con centros de trabajo de cuántos colaboradores. ¿Quién me ayuda a contestar? La guía número 2, ¿para quién aplica? A ver, ayúdenme. Dice de 16 a 50. ¿Qué opinas, Meli? ¿Sí son 16 a 50? Mira, muy bien. De parte de la NOM, de manera y como viene estipulada obligatoria, sí es de 16 a 50 colaboradores y se aplica a todos los colaboradores que están en la organización. Sin embargo, aquí es donde entra el punto que comentabas, Arturo. ¿Qué tanto quieres extender o hablar de la norma 035? Y aquí es donde entra el si tú tienes menos de 15, puedes aplicarla para conocer cómo están estos factores de riesgo psicosocial en tu organización.
Es correcto. Entonces, pues aplicaría para ellos. Los trabajadores que apliquen la guía número 1, dependiendo del centro de trabajo, también tendrían que aplicar la guía 2 o la guía 3. Para seguir con la matemática precisamente de este tema, pues decir, Meli, te dejo micrófonos y que nos ayudes a la guía número 2. Si quieres compartir tu pantalla para que sea más fácil. Claro, déjame, hago el cambio. Mientras tanto, les platico un poquito y les doy el contexto de esta guía número 2. Esta guía de referencia, pues, nos ayuda a detectar los factores de riesgo psicosocial y que estos factores de riesgo psicosocial tienen que ver con la parte de que son aquellos elementos que yo tengo dentro de mi organización y que son por motivos laborales. Denme un minuto que justo estoy compartiendo mi pantalla. Nada más me pueden confirmar, por favor, si ya pueden ver la pantalla, la presentación. Ya te vemos, Meli. Ya vemos tu pantalla. Ah, perfecto. Muy bien, excelente. Entonces, esta guía del número 2 me ayuda a detectar todos esos elementos. ¿Cómo están esos factores de riesgo psicosocial dentro de mi trabajo? O dentro del contexto, dentro de donde están mis colaboradores. Esta guía cuenta con 46 ítems, es decir, hay 46 preguntas que yo tengo que responder a través de una escala de Likert que va de nunca a siempre, y yo aquí voy poniendo las respuestas conforme a lo que yo estoy viviendo. Tiene 20 dimensiones, 8 dominios, 4 categorías. Ahorita vamos a ver estos desgloses. Y hay dos secciones al final de esta guía de referencia que te pregunta sí o no. Una de ellas es si tienes clientes o usuarios, o si atiendes clientes o usuarios. Si tú respondes que sí, te abre el resto de las preguntas y tú puedes responder. Y la segunda, si tienes colaboradores o gente a tu cargo. Es decir, si tú eres líder de un equipo. Si tú respondes que sí, aquí te abre el resto de las preguntas. Estas son las categorías que ahorita les mencionaba, los dominios y las dimensiones. Los ítems son las preguntas y si ustedes ven, llegan hasta 46 preguntas. Cinco categorías: ambiente de trabajo, factores propios de la actividad, organización del tiempo de trabajo, liderazgo y relaciones de trabajo. Y cada una de ellas está dividida por diferentes dominios, que van desde las condiciones laborales, las cargas de trabajo, cómo yo funciono frente a las responsabilidades de mi trabajo, mi horario laboral, el equilibrio que yo tengo de trabajo-familia, el liderazgo, es decir, esa persona que me acompaña, que me coachea, que me retroalimenta, cómo está haciendo esta parte, las relaciones de trabajo, mi equipo, mi partner, mi compañero, y finalmente también te ayuda a detectar violencia laboral. Y las dimensiones, aquí que las divido, las desglosa de una manera muy específica. ¿Para qué? Para que en el momento que tú necesites crear un programa de acción, lo puedas crear a lo particular o al detalle que te salió dentro de tus guías de referencia. Espero hasta aquí haber sido clara en esta parte. ¿Bien? Ahora bien, otro de los puntos que viene dentro del Diario Oficial de la Federación me dice, ok, así están establecidas tus guías con estos 46 puntos que ahorita estamos mencionando, o 46 ítems con estas categorías, dominios y dimensiones, que son los puntos que va a valorar esta guía de referencia número 2. ¿Cómo se califica? Y aquí es donde entra de repente como la duda de cómo se hace, cómo se obtienen los datos, y aquí es donde yo les diría, híjole, tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay un sentido que me da de 0 a 4 la calificación y otras preguntas que me dan un sentido de 4 a 0. Me ha tocado ver o en alguna ocasión coachar o acompañar a organizaciones que aplicaron las guías y en el momento que revisas las calificaciones están erróneas. ¿Y esto qué puede pasar? O me incrementa los niveles o me pone algo que no está pasando en mi organización. Y que el momento de calificarlas manualmente, pues tenemos errores humanos, ¿no? Somos humanos y podemos tener errores. Por ello es muy importante que al calificarla, pues tengamos en cuenta estos elementos. Y aquí es donde el sistema de Evalúa 035, pues de manera automática me ayuda a calificarlo y que no tengo que meterme tanto en esta parte. Sin embargo, es importante que ustedes la conozcan. Aquí en este punto, vamos a pedirles a quienes no han ingresado a esta liga, el que puedan ingresar para que puedan
responder al ejercicio práctico que vamos a poner un poquito más adelante respecto a las guías de trabajo que vamos a estar llevando en este momento. Ahora bien, vamos entrando en detalle. Ahorita ya vimos cómo es, cómo está compuesto, cómo está conformada la guía de referencia número 2. Sin embargo, ¿cómo se califica esta guía de referencia? Primero, yo les decía que vienen 46 preguntas diferentes y cada pregunta viene de tal manera que te pregunta cosas muy específicas. Viene una escala de Likert que dice siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca. Y aquí el mismo colaborador me va a ir contestando cada una de las preguntas dependiendo de la vivencia que tuvo o que ha tenido. Y pues ahí la persona, si mi trabajo me exige algún esfuerzo físico, pues casi siempre porque a lo mejor cargo algún material, soy la persona de mantenimiento o tengo algo que me requiere mucho esfuerzo físico, ¿no? Me preocupa sufrir un accidente en el trabajo, pues sí me preocupa porque manejo un tráiler, manejo maquinaria pesada, lo que sea, ¿no? Y las preguntas así se van desglosando de esta manera para que el mismo colaborador pueda ir respondiendo. Ahora bien, estas primeras tres preguntas que ustedes están viendo aquí se refiere a la categoría de ambiente de trabajo, que es lo que les mostraba al inicio. Toda la guía está conformada de tal forma que ciertas preguntas me evalúan cada uno de los elementos que yo necesito saber como organización. La norma me dice, detecta, es importante identificar, analizar y crear un programa de acción. ¿Cómo voy a identificar? A través de la aplicación de guías, ya sea la 1, la 2 o la 3, que es lo que hablaba al inicio Arturo. Después me dice, analiza. Ok, ahorita mis colaboradores me están respondiendo esto y vamos a entrar a la parte de analizar esta información. Ya me respondieron, ya me dieron sus respuestas. Ahora, ¿cómo voy a hacer la calificación? Si yo me voy a la pregunta número 1, aquí la persona, y me voy a la tabla que les mencionaba hace un momento, que se llama ambiente de trabajo y que me ayuda a evaluar las condiciones en el ambiente de trabajo, es decir, las condiciones físicas del ambiente de trabajo, si yo me voy a la respuesta de la pregunta número 1, me está diciendo la persona que casi siempre. Si me voy a la tabla de calificación que les mostraba hace un momento, debo de identificar primero el ítem que estoy calificando. La pregunta 1, casi siempre, me dice que le tengo que poner un 3 de calificación. Entonces, aquí yo empiezo a hacer mi conteo. 3 de calificación. En la pregunta número 1, que habla de condiciones deficientes e insalubres. Si yo me voy a la pregunta número 2, me dice, ¿me preocupa sufrir un accidente de trabajo? Aquí la persona me está respondiendo algunas veces. Si me voy a esta pregunta, me habla de condiciones peligrosas e inseguras. Y si me voy a la pregunta número 2 en mi cuadro de calificación, me está diciendo que algunas veces le corresponde la calificación 2. Ahora bien, si me voy a la última pregunta, la pregunta número 3, considero que las actividades que realizo son peligrosas. Aquí la persona me está poniendo casi siempre. Casi siempre, si yo la califico en el 3, me dice que es de la banda de la parte de abajo. 3, la calificación que le corresponde, ¿cuál sería? Espero ya la hayan identificado antes de darles la respuesta. Casi siempre me dice que tiene una calificación también de 3. Y yo ya tengo mi primer categoría con los ítems que me está indicando que corresponden a esta categoría, ya los tengo calificados. ¿Qué tengo que hacer ahora? Sumar estos 3 elementos que yo acabo de poner. Aquí me está diciendo que la sumatoria de mi dimensión vale 8 puntos. Como tengo nada más un dominio, mi dominio de condiciones en el ambiente de trabajo vale 8 puntos. En consecuencia, mi categoría vale también 8 puntos. Espero hasta aquí haber sido clara con estas calificaciones y cómo tú tienes que ir calificando cada uno de los ítems que vienen referidos en esta guía número 2. Si ustedes se dan cuenta, nos tomó aproximadamente 5 minutos empezar a explicar y ver esta dinámica. Fueron 3 preguntas. Imagínense calificar a mano 46 ítems. Si alguien ya lo hizo, puede saber de qué le estoy hablando al respecto. Y la otra es revisar que se haga de la manera correcta para que las sumatorias de verdad me estén dando los elementos correctos
que yo necesito para analizar la información. Ahora bien, ya tengo unos números. ¿Y qué significa eso? Ya me dijo que es 8, que es 8, que es 8. Y el mismo diario oficial de la Federación me dice que yo tengo que hacer la calificación con unas tablas de referencia. Y estas tablas de referencia van por dominio y por categoría. Primero, si yo ubico condiciones en el ambiente de trabajo, que es el dominio que yo ahorita califiqué, me está diciendo que yo obtuve 8 de calificación. Ese 8 me da una tabla en donde si saco menos de 3, significa que no tienes que hacer nada ni investigar nada porque las condiciones en tu trabajo, bien, están adecuadas. Si sale de 3 a 5, es un nivel de riesgo bajo. ¿Y qué quiere decir? Pues aquí lo mismo, no hay algo que hacer, estás por buen camino, impulsa tu política de prevención y listo. Sin embargo, ya cuando los resultados me están hablando de un nivel de 5 a 7, es un nivel de riesgo medio, que acá lo estamos viendo. Si yo hablo de una categoría de 7 o un puntaje de 7 a 9, me está hablando de un nivel de riesgo alto. Y aquí mismo en la tabla me está diciendo que es un nivel de riesgo alto. Y si yo hablo de un nivel mayor o un puntaje mayor a los 9 puntos, significa que estoy en un nivel de riesgo muy alto. Ya identifiqué que estamos en un riesgo alto. Ahora, ¿qué hago? Me voy a los criterios de toma de decisión o nivel de riesgo que vienen dentro del Diario Oficial de la Federación. Y aquí me dice, se requiere realizar un análisis de categoría y dominio. Aquí estoy viendo que la categoría que me salió alta fue esta. Sin embargo, mi dominio, pues, se refiere a condiciones del ambiente de trabajo. Aquí es donde tengo que hacer mis acciones. Pero también me está diciendo, determina acciones e intervenciones apropiadas creando un programa de intervención. Tengo que crear acciones concretas para mis condiciones en el ambiente de trabajo, que podrán incluir una evaluación específica, que aquí te habla si requieres exámenes físicos, psicológicos, etcétera, dependiendo de lo que sale, y debería incluir una campaña de sensibilización en cuestión de condiciones en el ambiente de trabajo. Revisa la política de prevención. La sesión anterior yo les hablaba que cuando tú creas tu política de prevención es importante que abordes los factores de riesgo psicosocial y condiciones de trabajo es un factor de riesgo psicosocial. En consecuencia, tú tienes que poner como organización cómo abordas este tipo de condiciones. Ah, pues lo abordo de manera tal que cuando ingrese un colaborador yo le digo cuál es su espacio en específico donde va a estar laborando. ¿Dónde se va a sentar? ¿Cuál es su material? ¿Qué tiene un escritorio? ¿Así está la luz? ¿Aquí está el apagador? Etcétera. Y esa es mi política en cuestión de condiciones de trabajo. Si aquí me está saliendo alto, algo en mi política no está funcionando. En consecuencia, tengo que crear también aquí un programa que vaya hacia la prevención de este factor y modificar mi política de prevención. Por ello es importante el que comenzar a desglosar todo este tipo de elementos, porque como ustedes ven, la misma norma me está dando los elementos, una, para aplicar el cuestionario, dos, para calificar el cuestionario, y el tres, para saber qué necesidades de acción tengo que poner de manera específica para yo empezar a actuar sobre este resultado que se generó. Entonces, mi dominio sale alto. ¿Y la categoría cómo está? Todavía no lo sabemos. Si yo me voy a la categoría, ahora nuevamente sabemos que esta es la categoría de ambiente de trabajo. Me está diciendo que la calificación es 8 y que ese nivel de 8 es alto. En consecuencia, mis necesidades de acción siguen siendo las mismas. ¿Bien? La misma norma me da una tabla por dominio y otra tabla para calificar la categoría. Por ello, es importante que al momento de calificar yo me centre en ambos elementos. Mi dominio es alto, mi categoría es alta y en consecuencia aquí viene mi plan de acción con estas categorías. Cuando yo sumo todas las categorías que vienen dentro de mi guía de referencia número 2, me va a dar una sumatoria en todos los aspectos de los factores de riesgo psicosocial para darme un total. Si ese total me sale en 80, yo busco la tabla que me habla de los resultados generales del cuestionario y me está diciendo que es un nivel de riesgo alto. En consecuencia, tengo que emitir o realizar o empezar a impulsar ese programa de acción con este nivel de riesgo.
La norma me dice que cuando en tus guías de referencia te sale un nivel medio, alto o muy alto, tienes que establecer medidas y acciones concretas para poder minimizar, eliminar o modificar este factor de riesgo psicosocial que no se está tomando de manera positiva dentro de tu organización. Y ahora, ya tengo mis resultados, ya vi que mi categoría en datos, en la parte general de mis resultados me está saliendo un nivel de riesgo medio. La categoría es factores de riesgo psicosocial, que esta es una categoría diferente ahorita a la que vimos de ambientes de trabajo y que el dominio aquí es carga de trabajo. Entonces, la misma norma me está diciendo crea un programa de acción a tres niveles diferentes. Centro de trabajo. Tú tienes que sacar un resultado por cada centro de trabajo. Si yo tengo un centro de trabajo, yo me encuentro en la ciudad de Guadalajara, ahí es donde tenemos las oficinas matriz de Compaquí. Por lo tanto, yo tengo un centro de trabajo que se llama Pablo Villaseñor. Yo tengo que sacar unos resultados por este centro de trabajo de Pablo Villaseñor y emitir un plan de acción por los resultados de ese centro de trabajo. Ahora bien, un segundo nivel es nivel grupal. Una cosa es que yo diga, Pablo Villaseñor me sale así. Y otra cosa es que yo diga, en el área de desarrollo humano están saliendo los resultados disparados. O en el área de ventas están saliendo los resultados disparados. Y a lo mejor en el área de administración y finanzas están saliendo los resultados de manera positiva. Entonces, yo no necesito enfocar mis esfuerzos a administración y finanzas, sino que lo tengo que hacer directamente al área de ventas y al área de desarrollo humano y organizacional. Espero que hasta aquí me vayan siguiendo los puntos. Y el tercer nivel es un nivel de acción en el cual se convierte de manera individual. Es decir, con aquellos colaboradores que salen con niveles de riesgo medio, alto o muy alto, ¿qué voy a hacer? ¿Y en dónde me tengo que enfocar? Porque no es lo mismo que Arturo en su guía me haya respondido toda la situación como la vive, que la vive de manera positiva y que no pasa nada y el liderazgo todo bien. A lo mejor a como contesto yo y yo estoy poniendo, ¿sabes qué? Híjole, en cuestión de condiciones de trabajo, pues el lugar donde estoy no veo porque ni siquiera hay un foco. O ¿sabes qué? En la parte de cargas laborales, como que mi puesto no está muy bien valorado y lo que yo hago lo tiene que realizar dos personas. Ahí es donde empiezo a ver como esos elementos que me dice, ojo, algo está pasando con la persona. Estos puntos que ustedes ven aquí son los elementos mínimos o generales que me está pidiendo la norma que tengo que abordar. Es decir, yo tengo que poner mis resultados, yo tengo que poner al centro de trabajo que me estoy enfocando, yo tengo que poner a qué dirección, a qué área en específico y para quién van enfocadas mis acciones. Fecha en la cual voy a empezar a realizar mis acciones. ¿Cuál es el avance? ¿Apenas voy a iniciar? Ya inicié, cómo voy, etcétera, cómo voy a evaluar que los resultados realmente sean efectivos y finalmente quién es el responsable. Yo, Melissa Jiménez, soy la responsable de la NOM 035 en conjunto con mi equipo. Sin embargo, esto no quiere decir que toda la carga del plan de acción vaya directamente dirigida a Melissa Jiménez. ¿Por qué? Hay un equipo de trabajo, como ahorita les decía, complementario en la organización y que de repente, por ejemplo, a lo mejor Arturo Mesta se encarga de la parte de comunicación y yo necesito fortalecer mi política de prevención, Arturo va a ser el responsable de ayudarme a impulsar esa política de prevención, crear una campaña de comunicación, que la conozcan todos, etcétera. La norma no me establece tampoco un formato que me diga, el plan de acción lo tienes que llevar en un Word, en un Excel, en un planner, en una herramienta tecnológica, no me dice cómo, solamente me dice, ya detectaste qué está pasando en tu organización a través de las guías, ya sabes los elementos de acción. Ahora bien, lo que tienes que hacer es ver la parte de las acciones concretas que vas a realizar. Entonces, una vez que tú ya identificaste, ya analizaste y estableciste tu programa de acción, ahora pues ya tienes todos los elementos que la NOM te está pidiendo, solicitando en este tipo de aspecto. La norma lo que penaliza no es que detectes y que sales de niveles de riesgo altos, sino lo que te dice, tú como organización ya sabes lo que está pasando, qué estás haciendo para eliminarlo o mitigarlo. Espero hasta aquí haber sido clara con estos puntos. Ahora bien, vamos a empezar aquí la parte de detección y con los elementos para poder valorar estos puntos que ahorita estamos mencionando.
Arturo, no sé si aquí quieres dar alguna introducción de qué vamos a hacer en este punto para que lo relaciones y hagas match con lo del encuentro. Claro que sí, Meli, creo que aquí ya me deberían de estar escuchando. Bueno, sí es importante, les decía, si se fijaron ahorita lo que hicimos fue contestar tres preguntas con una matemática que la misma NOM 035 en Diario Oficial de la Federación establece que debe de hacer así. Digo, si de hecho en su buscador le ponen Diario Oficial de la Federación NOM 035, les va a aparecer el detalle. Y en ese detalle vamos a encontrar precisamente esta manera de evaluar es prácticamente lo que la NOM recomienda. Es un modelo matemático, por eso es que la NOM te dice no modifiques las preguntas, no puedes modificar nada, porque ya todo está hecho de alguna manera para que se calcule correctamente y no tengamos ningún tema de ahí de que la respuesta no te dice lo que debería de decir o lo que debería representar. Por eso inclusive algunos de ustedes me han preguntado, oye, ¿por qué me pone ahí como algo como decimales? Bueno, pues es que la NOM te dice precisamente cómo se debería de calificar. De hecho, en una diapositiva anterior, Meli lo mostraba con unos signos de mayor que, menor que. Digo, si no, ahorita lo podemos poner un poco más en contexto, pero bueno, aparece así. Ahora bien, con respecto precisamente a lo que comenta Meli, es ¿qué hacemos para poder trabajar con ello? Y para esto, pues al final de cuentas, lo que diríamos es, tenemos una manera en la cual podemos aplicar esas guías de evaluación. Voy a compartir mi escritorio, Meli, nuevamente, para ver un poquito lo que en pantalla deberían de estar. Esta es una diapositiva que dice Volemos juntos. Me deberían de confirmar que estamos precisamente a punto de abordar este avión, que es precisamente en el cual juntos vamos a contestar estas guías de evaluación. Lo que busco precisamente es que ahora hagamos este ejercicio nosotros manualmente, es decir, contestemos las guías que estaríamos trabajando en este momento para aplicar la NOM 035. Sin embargo, Meli, ya tenemos más de ciento y tantas personas que contestaron. Yo creo que con Excelente. esto ya vamos a empezar a trabajar. Y antes de que tú nos ayudes a hacer la parte de la aplicación y lo que debería de ocurrir atrás de la aplicación o en el momento de la aplicación de las evaluaciones, voy a compartirles un poquito mi pantalla para que conozcan el producto. En este caso es Contact Evalúa 035. Aquí deberían de verlo, si me confirman, por favor. Ahí ya deberían de estar viendo mi pantalla. Esta es una aplicación web. Es una aplicación que puedes utilizar desde tu celular, que puedes verla desde cualquier tipo de dispositivo. No necesitas instalar nada, solo necesitas de alguna manera empezar a configurar algunos aspectos para empezar a trabajar con ello. Hace un momento yo te pedía que me llenaras un formulario. ¿De qué me sirvió esto? Fíjate que yo lo que ya ahora tengo en mi configuración, yo tengo una licencia para empleados, porque al final voy a cargar empleados. Con lo que tú me acabas de llenar, yo construí una base de datos. Y en lo que Melissa empezó a explicar toda la información, lo que yo hice fue cargar empleados. Algunos de estos empleados, que bueno, ahorita quité la vista de los correos electrónicos por la seguridad de información, ¿sale? Pero algunos de estos empleados son ustedes. No se pudieron cargar todos, algunos sí, algunos no. Ahorita les voy a platicar por qué. Igual lo podemos seguir trabajando en otro tema, pero algunos de ustedes aquí ya están. Al final de cuentas, cargamos a la mayoría de empleados. Con esto lo que te quiero decir es que es muy rápido y muy fácil hacer la implementación del cargado de empleados. Desde un archivo de Excel, simplemente yo le dije cuál era el archivo que quería importar. Si aquí yo le digo que quiero importar este archivo, lo podría importar y me podría decir que ya doy de alta a mis trabajadores. Así que la cargada es bastante, bastante sencilla. ¿Qué datos me pide? Pues simplemente me pide el nombre, el apellido, lo que tú contestaste, fíjate, el correo, el sexo del trabajador, el departamento, puesto y demás que tienes. Y que de alguna manera generamos la información de este trabajador que tenemos y con el que vamos a empezar a evaluar. Entonces, bueno, prácticamente con esto ya estamos listos para hacer el trabajo de la implementación de la NOM 035. Aquí obviamente yo pude haber dado de alta mis departamentos, mis áreas, mis puestos, mi estructura jerárquica en la cual vamos a empezar a trabajar. Y aquí les digo, me voy a atrever a abrir a un empleado. Voy a abrir, por ejemplo, a Armando Pérez. Ojalá no sea alguno de esta sesión, alguien de aquí.
No se crean, ese fui yo, me sembré automáticamente para poder mostrar información. Y algo que todos apunten, por favor, porque lo van a necesitar. Todos son del área de evaluación, todos son del departamento RH, apunten RH y son del puesto evaluador. ¿Sale? Todos pertenecemos a un centro de trabajo que se llama Seminario Web. ¿Sale? Todos los que ahorita vamos a contestar nuestras evaluaciones van a tener que poner alguno de estos datos. Por favor, apúntenlos todos. Los demás, el apellido y demás, ahorita les voy a decir dónde lo pueden ver. Pero el departamento importante, RH. ¿Vale? Él precisamente evalúa, como ya tengo dados de alta a todos mi estructura jerárquica y mis trabajadores, lo único que debo adicional es dar de alta a mis evaluadores. Por ejemplo, aquí tengo a Melisa Jiménez, que prácticamente ella es la que va a aplicar las evaluaciones, es la que va a dar sus conclusiones y es la que de alguna manera nos va a llevar en el tema de la aplicación de las guías, que en este momento va a ser la guía número 2. Hay un apartado que aquí me gusta mucho que habla del periodo de evaluación. La NOM te dice que debes de aplicar las evaluaciones una vez cada 2 años. Sin embargo, bueno, es decisión de la empresa que a lo mejor lo haga cada mes, cada 6 meses, cada año. Tú decides la periodicidad. Al final eso te va a servir para medirlo. Recuerda que en la sesión pasada te hablaba que lo que no se mide no se mejora. Lo que no se mejora, de alguna manera se empieza a degradar o pierde valor. Hay que cuidar, hay que hacer precisamente estas revisiones. Por eso es que hablo de un periodo de evaluación. Por ejemplo, aquí todos vamos a ser evaluados en el periodo número 10 de este 2020. Voy a decir que aquí vamos a evaluarnos a todos nuestros trabajadores. De una manera vamos a empezar a generar esta información en este periodo. ¿De qué me sirve esto? Perdón, le di de más a esta ventana. ¿De qué me sirve esto? Simplemente para decir, aquí estamos metiendo a todos los trabajadores en esta evaluación. Al trabajador, que en este caso va a tener la información que queremos evaluar, van a estar dentro de este centro. ¿Por qué? Porque más adelante Melissa nos hablará de un tema de seguimiento, donde de alguna manera, si yo entro al apartado de seguimiento, yo puedo de alguna manera identificar si quiero hacer alguna evaluación en particular o puedo generar algún evento masivo. Fíjate cómo aquí la diferencia pudiera ser. Voy a programar que a todos los trabajadores les puedo aplicar una guía de evaluación en este momento. Por ejemplo, voy a decir a esta guía del 2020, que era la día 10, a todos les voy a aplicar una guía, que es la guía número 2. Lo que quiero decir es evaluación para la incorporación del trabajador en pues bla, 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 y empiezas a hacer. Y aquí de alguna manera tú le dices si vas a iniciarlo, si ya está, si vas a terminarlo, ese periodo de evaluación. Tú puedes de alguna manera programar cuándo quieres que inicie ese periodo de evaluación. Es decir, a partir a lo mejor del día de hoy, 16 de octubre, a partir de mañana, porque vamos a hacer una serie de actividades en las cuales vamos a llevar de la mano al trabajador a que cumpla con este proceso para que él me conteste. Y yo le puedo poner fecha y hora de inicio y los trabajadores deberán de contestar la guía en ese momento. Yo puedo agregar a los trabajadores que deseo precisamente que consideren en ese tema. Fíjate que a lo mejor esto lo puedo hacer por departamento, por centro de trabajo, por turno, pero tú ya empiezas a armar precisamente tu calendario de aplicación de las guías. ¿Cuál? La que tú definas. Pero a lo mejor es porque dices, los voy a reunir o vamos a estar todos vía web, vamos a hacer una charla, van a tener cierto momento para contestar. Tú armas tu plan de implementación o de aplicación de las guías. De manera que entonces ahora le dices a la guía cuál vas a contestar. Fíjate, quiero que contesten la 1 y la 2. ¿Quiénes? Todos los trabajadores que metí en este evento masivo. De manera que ya te vas a despreocupar tú de que estén bien los trabajadores asignados y que les va a llegar el correo a cada uno de ellos. Si no lo quieres hacer a través de un evento masivo, lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, ahorita lo que vamos a hacer, vamos a aplicar la guía 2. La guía 2, lo que me dice aquí, bueno, ya vienen cargadas las secciones, ya vienen cargadas las preguntas. O sea, ya no te preocupes por eso. Eso ya le hicimos manita de puerco a los desarrolladores. La escribieron tal cual, hicieron la matemática de la revisión tal cual. Despreocúpate, todo está bien hecho, no hay ningún tema. Ahora sí, lo que quiero es aplicar las guías. Recuerda, pude haber hecho un evento masivo o
No, lo quise hacer para que viéramos el ejemplo. Voy a decir que en este momento voy a aplicar al periodo de evaluación del 2010, de 2020, que es el número 10. Y lo voy a aplicar solamente a los trabajadores que están en seminario web, que están en el Departamento de Recursos Humanos. Y son todos ustedes, ¿sale? A todos ustedes, lo que voy a decir es, les voy a mandar el correo. Aquí podrán ver que ya aparecen algunos correos de ustedes, por eso no me quiero detener mucho en esta ventana. Simplemente le digo enviar seleccionados. Y en este momento se acaban de salir por correo electrónico todos los correos que de alguna manera nos van a servir para contestar esta guía. Tú debiste de haber recibido un correo como este, donde le está poniendo aquí el nombre, ojo. Puede que no coincida tu nombre y tu apellido. Lo traté de hacer como para, le llamamos disasociar información. Puede ser que sea un nombre ficticio, puede que sea un nombre real de otra persona, puede que sea la combinación de alguien más, no lo sé. Lo que sí te pido que revises, por favor, es el apellido. Por ejemplo, él se apellida Santiago. ¿Por qué? Porque con el correo que tú acabas de recibir, y si alguien me confirma si ya recibió el correo, por favor, eso sería interesante que me digan que ya vieron el correo. ¿Sale? Como yo este correo que acabo de recibir ya me dice que puedo comenzar la evaluación. ¿Sale? Volvemos a lo mismo. En esta charla hay 483 personas que están ingresadas. Algunos sí los pude inscribir, algunos no. Pero bueno, de alguna manera ya tenemos la información de algunos de ustedes. A ver, voy a esperar ahí un poquito. A lo mejor pudo haber sido ahí un tema de un tema en el cual se tarde por el servidor, a lo mejor ahí que lo empecemos a revisar. A alguien que me ayude a confirmar si ya le llegó. A ver, voy a volver a enviarlos. Sí, ahí debería de estar el proceso. Bueno, creo que ya se envió. A ver, les debió de haber llegado algunos. Por favor, si me ayudan a confirmar. Como ya lo mandé. Vamos a esperar. Vamos, si no, no les ha llegado nada. A ver, vamos a revisar. Ok, Algo a ver. importante aquí también es de que pueden revisar su bandeja de correo no deseado, porque como no han recibido correos de esta parte, puede ser que les llegue en esa bandeja para que lo revisen. Ya veo algunos que comienzan a contestar que ya les llegó. Ok. Ah, mira, ya algunos les llegó. Sí, entonces puede ser eso, Meli, gracias. Y bueno, al final volvemos a lo mismo, es parte de lo que tendríamos que estar revisando, que la bandeja de correos, ya algunos ya les llegó. Les voy a pedir por favor entonces, y me regreso al ejercicio que estábamos haciendo, voy a poner que este empleado se llama Santiago y le voy a decir que quiere comenzar a hacer la evaluación. Les va a abrir esta ventana. Lo primero que les va a decir es, dame tu apellido. Él va a poner Santiago, ¿sí? Y va a poner que es del departamento, ojo. Todos le vamos a poner recursos humanos y vamos a contestar la evaluación, ¿sale? Yo agarré ahorita una evaluación que ya está contestada, por eso es que no me está diciendo que permita. Ahora sí, estoy haciendo un poquito de tiempo para que a ustedes les empiece a llegar la información, ¿sale? Pero voy a contestarla para este trabajador. Entonces, las personas que ya les llegó o que está en su bandeja, que revisen, por favor, les debe de aparecer esta liga que de alguna manera ya va a empezar a funcionar la manera en la que vamos a revisar la evaluación. Entonces, por favor, les pido que a las personas que ya les llegaron, que por favor ahí generen denle clic al correo y lo que hacemos entonces es decirle el apellido que aparece en el correo que recibiste y el departamento. Si no recibiste correo, no te preocupes, vamos a hacer este tema de alguna manera, todos juntos. Digo, esto me ayudaba, no quiero que tampoco se distraigan todos, por eso es que no cargué a todos los trabajadores, a todos ustedes como trabajadores, algunos sí, algunos no, no se desesperen, algunos los que ya les llegó la liga, por favor ayúdenme a contestar, los que no, pues pongamos atención, porque al final este es un tema en el cual el trabajador va de alguna manera a empezar a contestar la evaluación. Sin embargo, aquí mi pregunta sería, ¿ya estaríamos listos para iniciar esta evaluación? O sea, yo como trabajador de apellido Pérez, ¿yo ya podría contestar estas guías o necesito de alguna manera algún mecanismo que me ayude a trabajar con esto? Meli, ¿tú qué opinas?
Justo es un punto que ahorita vamos a comenzar a abordar y que vi que era también una de las preguntas que estaban haciendo ustedes aquí en el chat y que es importante el poderla, poderles decir y poderles aclarar. Bien, antes de entrar a esta parte de aplicación, quiero contestar algunas preguntas o algunos puntos que veía ahorita en el chat porque es importante que tengan este contexto antes de comenzar a aplicarlo. Uno de ellos es que me preguntan que si el evaluador tiene que ser algún experto, un psicólogo, alguien que tenga toda la expertise en esto. Mi respuesta es no. Quien sea el responsable de aplicar las guías y de aplicar todo lo referente a la NOM 035, les pediría nada más que esta persona tenga dos elementos. No todas las empresas tienen un departamento de recursos humanos. Lo sé y es una realidad. Sin embargo, a la persona que ustedes vayan a asignar o a la cual le estén dando en este momento el estandarte de, ¿sabes qué? Tú la vas a aplicar. Importantísimo, dos elementos. Primero de ellos, toda la información manténganla privada, no la divulguen. No, si llegan y me piden información, que compartirla con nadie. Bien, claro que sí, con el dueño de la organización, pero presentaré algunas estadísticas, etcétera, pero es muy importante mantener la privacidad. Segundo, que sea una persona que pueda transformar la comunicación y que sea clara al momento de explicar las cosas. ¿Por qué? Porque necesita explicar a los colaboradores y dar certidumbre de qué es esta norma y ciertos elementos que ahorita ustedes van a ver, ¿ok? Y agregaría un tercer elemento que sé que no les dije ahorita, les dije dos, pero el tercero es que conozca las guías ahorita como se las presenté. ¿Por qué? Porque pueden surgir dudas. Al momento de aplicarlo, puede haber alguien que te diga, híjole, no entiendo esta pregunta, ¿qué hago? Es importante que la persona que va a estar como aplicador conozca la respuesta para que pueda empezar a guiar a las personas. No necesitan una cédula profesional, no necesitan ser psicólogos, no necesita ser alguien de recursos humanos. Lo que sí es que se cercioren que la persona que ustedes están asignando como responsable tenga estos tres puntos. Otro punto que quiero abordar antes de empezar este punto y que es referente a las empresas que tienen menos de 15 colaboradores o 15 empleados. ¿Qué elementos de cumplimiento deben de tener estas empresas? Deben de tener tres puntos importantes. Arturo ya hace un momento les mostraba una tabla con los cumplimientos que tienen que hacer las organizaciones que tienen menos de 15, más de 16 o más de 50. Cambian los cumplimientos y los numerales. Sin embargo, si recapitulo este punto, de quienes tienen menos de 15 colaboradores, de 1 hasta 15, tienen que tener una política de prevención, deben de aplicar la guía de referencia número 1, tienen que tener los resultados de la aplicación de esa guía de referencia y tienen que abrir un expediente por colaborador que tuvo un acontecimiento traumático severo, es decir, resultados de guía 1. Estos son los elementos entregables que les van a pedir. Hay otros puntos que ya va la derivación, los exámenes médicos, etcétera. Pero estos son los elementos que deben de tener. ¿Por qué? Porque sí acredita una multa cuando no, cuando lo detecté y no lo derivé o cuando no lo apliqué. Acuérdense mucho de esa parte. Bien. Una vez que ya resolví estos dos elementos, ahora bien, ¿qué hicimos nosotros o qué les voy a recomendar? Había una persona que me decía, oye, yo voy a aplicar las guías en frío. Es decir, ahorita Arturo se las mandó y yo les voy a decir nada más, contéstenlas sin darles ninguna antecedente ni nada. Y a mí me preguntaron, ¿lo recomiendas o no lo recomiendas? ¿Qué creen ustedes aquí? ¿Lo recomiendan o no lo recomiendan? Pónganme en chat sus respuestas. ¿Quién dice que sí es bueno darles como una plática o una introducción? ¿Y quién dice así como va, en frío que me respondan? ¿Qué opinan? ¿Cómo ven ustedes? Bien, estoy viendo ahorita las dos vertientes. Excelente, me encantan sus respuestas. Ahorita les digo por qué. Cuando yo llego con un colaborador y le aplico un cuestionario, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Y se los digo porque he escuchado Radio Pasillos, me lo han dicho, me lo han preguntado directamente, un montón de cosas. ¿Para qué quieres el resultado? ¿Qué tal si con eso que te ponga me vas a correr? ¿Qué pasa? Que empiezas a crear incertidumbre en los colaboradores
indicadores son las personas que van a responder. Y en ese momento es un, híjole, no te respondo o te respondo lo que no es real porque tengo miedo a lo que tú vas a hacer con eso. No tengo contexto, no sé y nada más he escuchado que la NOM es la parte del estrés. O no he escuchado nada, que es también algo que pasa mucho. Yo les diría, sí den una plática, sí den una introducción. Y es justamente lo que voy a hacer en este momento con todos ustedes, antes de que respondan las guías, porque eso es muy importante. Si alguien ya se me adelantó a responder, pues les diría, espérenme dónde van para poderles explicar de qué se trata todo esto. Me voy a meter en mi rol de aplicador, para poderles explicar de qué trata todo eso. Primero que nada, muchas gracias a todos ustedes por atender esta sesión para poder aplicar las guías de referencia que tienen que ver con la NOM 035. Gracias por haber tomado el horario que les pareció más cómodo, la fecha que les pareció más cómodo. Lo hicimos de esta manera porque nos parece adecuado que ustedes lo hagan conforme a su tiempo y que sea un tiempo que tienen disponible para concentrarse, para responder de manera efectiva y que no estemos con la preocupación de si ahorita me marca mi líder, mi jefe, si tengo que entregar un reporte, etcétera. Porque me es importante obtener las respuestas de todos ustedes para poder crear en conjunto un mejor entorno organizacional. Yo sé que algunos de ustedes habrán escuchado ya acerca de la NOM 035. Quiero comentarles que la NOM 035 me pide tres elementos a revisar con cada uno de ustedes. Primero me dice identifica. ¿Cómo voy a identificar o cómo estoy sumando a cada uno de ustedes en esta parte? A través de la respuesta que van a dar de las guías que en este momento vamos a aplicar. Con esta información que ustedes van a dar, van a otorgar, la idea es que nosotros vamos a poder crear un programa de acción. Y que este programa de acción es para mejorar las condiciones de trabajo en las cuales estamos, el ambiente, los liderazgos. Sobre todo me interesa el saber tú como colaborador cómo estás en la organización en este momento. ¿Para qué? Para crear un programa de acción y que todos nos encontremos en un entorno organizacional positivo, en un entorno organizacional favorable y que podamos tener todos los puntos y todos los elementos para hacer elementos de mejora paso a paso. Me interesa que tú como colaborador me puedas dar esta información y en consecuencia poder integrar todo. Ahorita voy. Perdón la interrupción, anda mi hijo por aquí conmigo. Esta es la nueva normalidad. Bien. Aquí estamos ahorita, sé que estamos en línea, sé que estamos ahorita aplicando de esta manera remota, sin embargo es importante que ustedes lo hagan refiriendo y tomando en cuenta todos los elementos que están viviendo en este momento. Para empezar, les voy a platicar un poquito esta guía de referencia número 2, que es lo que mide. Me ayuda a detectar lo que se le llama riesgo psicosocial. El riesgo psicosocial son aquellos elementos que ustedes viven en su día a día laboral y son 4 puntos los que ustedes me van a ayudar ahorita a poder identificar. Una, el ambiente de trabajo. Cuando yo hablo del ambiente del trabajo o cuando la guía les habla del ambiente de trabajo, quiere decir aquellos elementos físicos que ustedes viven a su alrededor. Factores propios de la actividad tiene que ver con las responsabilidades que ustedes tienen a su cargo para poder dar un resultado dentro de su puesto o para el cual fueron contratados. El punto número 3 tiene que ver con la organización del tiempo de trabajo, es decir, cómo me organizo mi día a día, mis horarios, mi equilibrio con el trabajo con la familia. Y finalmente, otro de los puntos que va a evaluar es liderazgo y relaciones de trabajo. Es decir, cómo está esa persona que me retroalimenta, esa persona que me guía, esa persona que me está diciendo mis responsabilidades, que tanto me reconoce. Y en la relación de trabajo-familia, la parte de mis compañeros. Otro punto también que van a revisar y que ustedes van a ver es la parte de violencia laboral. ¿Bien? Entonces, es importante considerar algo previo a comenzar toda esta aplicación. El primer punto es que su celular, por favor, ahorita lo pongan en modo vibrador, modo silencio, para que estén atentos a la aplicación de las guías. El segundo, que su computadora tenga acceso a internet y que tengan la batería suficiente para contestar cada una de las guías. Y que todo lo que tiene que ver con medios de comunicación, redes sociales, por favor, lo mantengan ahorita en modo silencio, esté en modo no disponible para que puedan contestar de manera certera. El siguiente punto es comentarles que todas las respuestas que ustedes den son privadas y son confidenciales.
Es decir, los datos, la información, no es información que vamos a compartir, simplemente es información que nosotros vamos a tener aquí con ustedes. Y el tercero es que todos los resultados que ustedes emitan es para mejora continua. Yo les decía hace un momento, es para poder ver cómo ustedes se encuentran para generar un plan de acción y un programa de acción. ¿Qué puntos son importantes considerar previos a comenzar? Perdón, aquí está mi hijo conmigo. Si quieres, Meli, voy haciendo una pausa. En este tema, si gustan revisar la parte de sus correos, ya estoy viendo que algunos ya me empiezan a generar algunas evaluaciones. Mientras aquí tenemos el tema ahí de un poquito la, desean, Meli, la nueva normalidad. Por favor, chequen y verifiquen que ya tengan las guías. Vamos a hacer una pausa porque Meli de alguna manera dice, a quien no le ha llegado, por favor, o quien ya la contestó, espérenme poquito. De hecho, estoy viendo aquí algunos que ya me están empezando a contestar y que, bueno, recordemos que bueno, me gustaría que lo revisáramos en el tema de su bandeja para saber que ya nos debería de estar llegando la información con las cuales vamos a trabajar en un momento. A ver, no sé si les doy unos minutos para que lo chequen, por favor, para que de alguna manera me ayuden a validar. Miren, por ejemplo, al que contestó, bueno, voy a nombrar el nombre, el apellido Ventura y Hernández, ya me contestaron, de hecho ya tengo aquí las respuestas. Pues bueno, hacer un poquito aquí de tiempo. No sé, Meli, en el momento que te puedas incorporar, pues ya. Listo. Esto es la nueva normalidad, así que a ustedes también les puede pasar algo similar cuando estén aplicando todas las guías. No se preocupen, sé que todos estamos de manera remota y aquí es donde retomo un punto importante que vamos a ver en la siguiente sesión. El que estemos de manera remoto desde casa no exime al que no apliquemos las guías. Al contrario, hay que impulsarlo y hay que ver cómo se encuentran nuestros colaboradores trabajando desde casa. Entonces, ¿qué es importante considerar? Primero, yo les voy a explicar cómo está compuesta esta guía de referencia número 2. Es importante responder completo el cuestionario. Ahorita les voy a decir algunas excepciones. No hay respuestas correctas o incorrectas, no es una medición de estrés, no es un examen psicométrico, simplemente son ítems que nos ayudan a detectar tú como colaborador cómo estás dentro de la organización. Les pido concentración para responder. Importantísimo que al momento de contestar consideren los 2 últimos meses, es decir, que han vivido ahorita en lo que va de octubre, en septiembre y una parte de agosto. Esos son los 2 últimos meses para responder esta guía de referencia número 2. Y finalmente, responder con sinceridad. Esta guía tiene 46 preguntas que ustedes van a responder y hay 2 secciones en que primero les va a preguntar sí o no. Una de ellas es la parte de si tienes clientes y la segunda la parte de los liderazgos. Importantísimo, si hay alguna persona que tiene menos de 3 meses en la organización, es importante que no responda en este momento esta guía de referencia. ¿Por qué? Yo sé que la pueden responder, sin embargo, ahorita lo que respondas no ha sido el tiempo suficiente para que tú te empapes de las condiciones, el ambiente organizacional, los liderazgos. Ahorita estás en un periodo iniciando, por así decirlo. Después de este tiempo, pues ya veremos la parte de poder aplicar la guía para poder obtener la información. Entonces, bien, si les parece, aquí, si no hay alguna duda, alguna pregunta en cuestión de la aplicación de la guía, comenzamos a responder esta guía de referencia número 2. Y vamos a dar un tiempo, si no me equivoco, Arturo, para poder responder. Así es, Meli. Igual, mientras tanto, no sé si tú, te voy a mandar una guía para que me ayudes igual a responderla con ellos, más o menos para que de alguna manera puedas, tú te la voy a mandar por a ti solamente. Esta guía es de un apellido Pérez, para que tú puedas compartir ahorita en pantalla una. Si quisieras hacer alguna puntualización o alguien te pregunta algo con respecto a alguna pregunta. ¿Sí? Mientras sí, efectivamente vamos a dar tiempo. ¿Cuánto tiempo damos, Arturo, para responder? Yo digo que unos 5 minutos. La realidad es que lo que importaría aquí más que nada es que
que vean ellos el proceso y que bueno, podamos tener algunas respuestas. Yo aquí estoy viendo que quienes han terminado, todavía no ha terminado nadie. Entonces, bueno, ya iniciaron algunos. Bien, vamos a dar estos 5 minutos para que puedan responder. Importantísimo, al momento que ustedes terminen de responder el cuestionario, hay un elemento que dice enviar evaluación. Denle clic, por favor, a ese elemento de enviar evaluación y ya pueden ustedes cerrarla sin ninguna problemática. Vamos a dar todavía tiempo para que puedan contestar quienes tienen el registro, a quienes les llegó el correo electrónico, puedan contestar esta guía de referencia para ahorita entrar al análisis de los resultados. Nos preguntan que a partir de cuándo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pudiera hacer estas revisiones. No sé, Meli, ¿quieres contestar tú esta pregunta o la contesto yo? Pero bueno. Si te parece, yo la respondo, Arturo. De hecho, la Secretaría de Trabajo ya está haciendo revisiones actualmente. Y estas revisiones, nos hemos enterado ya de algunas empresas a las cuales ya llegaron a realizarlas. Estas revisiones pueden ser a través de la norma 035 o puede ser también a través de otra norma y finalmente llegan a auditar los cumplimientos que ya se deben de tener de la norma 030. Digo, 035. Así es. Entonces, estamos en un proceso en el cual la Secretaría pudiera ir. Digo, obviamente, este es un tema que ha generado polémica, puesto que en realidad pudiera decir, bueno, es que a lo mejor ahorita algunos negocios no están abiertos. Sin embargo, bueno, lo que yo quisiera así apuntalar aquí más que nada es en el tema de aunque la Secretaría no haga revisiones, recuerda que al final de cuentas, pues por aplicar la norma, pues tú tienes una serie de beneficios que vienen directamente relacionados, pues precisamente al tema del beneficio que vemos en el trabajador. Por lo tanto, mi mejor recomendación es, pues realmente no actuemos a partir de que, bueno, si me va a revisar o no, sino a partir de poder identificar y encontrar todo eso que al trabajador de alguna manera le pudiera afectar y sobre todo empezar a trabajar en ello. Ve algunas otras preguntas. Tiene que venir domiciliado, puede llegar a cualquier negocio. Puede llegar a cualquier negocio, digo, la realidad es que la Secretaría puede empezar a hacer esas revisiones. Tenemos un caso, por ejemplo, en algún lugar que llegaron y que realmente no iban a verificar la Secretaría del Trabajo, la NOM 035. Llegó para otros temas, pero lo que sí dijo, pues aprovechando, pues déjame revisar cómo vas. Y bueno, ahí tenemos un caso de una empresa en la cual sí cayó, sí llegó a partir de cualquier tipo de situación, que no necesariamente es una revisión de la NOM 035, sino prácticamente revisiones pues que a lo mejor hace directamente la Secretaría del Trabajo. Hace un año apliqué la guía 3 a dos empresas, matriz y sucursal. Me equivoqué porque a la sucursal le correspondía a la 2. ¿Qué hago? Mira que aquí es un tema en el cual la guía 3 incluye las preguntas de la guía 2. Entonces, prácticamente no estás incumpliendo, al contrario, ya cumpliste. Ahora lo que tienes adicional de saber los factores de riesgo, tienes lo que la guía 3 te ofrece, que es el entorno organizacional. Así que tú ya puedes de alguna manera tener la medida de cómo es que tu organización está trabajando. ¿Los exámenes médicos son obligatorios para todo el personal o también en los que se tienen que mandar a checar? Aquí igual, Meli, no sé si quisieras platicar un poquito porque va relacionado, por ejemplo, a la NOM 030, la 19, el tema de las revisiones. Sí, es Me correcto. digas. La norma 030 y la norma 019 tienen que ver con seguridad y salud de los trabajadores, ¿no? Y en efecto, cuando hay algún accidente de trabajo o algo, sí es importante que por parte del patrón, pues corran todos estos elementos de exámenes médicos. Algo muy importante, y aquí sí me quiero detener porque me han buscado y preguntado mucho con este tema.
es de que hay un punto que está causando confusión en el cual se dice que no es obligatorio el aplicar las evaluaciones. Algo así viene referido tal cual. ¿Qué pasa? Evaluaciones, digamos, si tú ya quieres aplicar psicométrico, si tú quieres aplicar otro tipo de elemento, pues lo puedes hacer, pero ¿tú como empresa optas hacerlo o cómo lo llevarías a cabo? Sin embargo, lo que la norma te dice que sí es obligatorio, una es la aplicación de las guías de referencia y número dos, las derivaciones que vas a hacer para que eso que sucedió se remedie o se mitigue. Gracias. Y bueno, para las personas que siguen contestando, les voy a pedir que ya estamos a un minuto de terminar. Prácticamente lo que nos gustaría es que contestaran la evaluación. Digo, creo que a lo mejor pudieran haber dudas con cada una de las preguntas, pero para darle un poquito más de agilidad a la sesión, les voy a pedir por favor que si nos ayudan ya a terminar sus evaluaciones. Esto es porque ya en 2 minutos estaremos haciendo el proceso de revisión de la información y de las respuestas que nos han dado. Sabemos que no a todas las personas les llegó su evaluación. Sin embargo, bueno, pues aquí lo que buscamos es que algunos de ustedes las contestaran, otros pues prácticamente tuvieran la atención a la sesión, y que algunos pues no les va a llegar toda la evaluación y las respuestas para hacer. ¿Qué puntos toca al difundir o proporcionales? Perdón, aquí no entendí un poquito la pregunta que alguien hizo. Bueno, pues no sé, Meli, si te parece que ya prácticamente con esto pudiéramos empezar a revisar un poquito las respuestas. No todos me han contestado, esa es la realidad, pero pues ya tenemos algunas respuestas en lo particular que ya tenemos o que ya nos han empezado a contestar. Entonces voy a compartir mi máquina, Meli, para darle un poquito de yo explicar más a detalle el producto y perfecto. Ahorita regresamos un poco con tus temas. Adelante. ¿Vale? Aquí ya deberían de estar viendo otra vez mi evalúa o mi sesión de Compaq Evalúa 035. Les decía yo que al final aquí lo que tenemos, me cambié de ventana solo para que se actualizara. Este es mi marco con el cual yo voy a empezar a trabajar o de alguna manera eso es la guía 2 a la que yo estoy decidiendo a quién aplicársela. Si yo digo, bueno, voy a revisar qué ocurrió con ese periodo de evaluación con el que yo empecé a trabajar. Yo lo que digo es, pues fue el periodo 10 del 2020, lo apliqué para los empleados de seminario web y para el departamento de recursos humanos. Aquí, por ejemplo, yo puedo ver que estas guías se les enviaron a estas personas. Es decir, a lo mejor, perdón, quisiera no mostrar mucha información sensible, esa es la realidad. Voy a centrarme en mi correo de Arturo Mestas. Perdón, le puse Arturo sin espacio. Pero bueno, vamos a centrar en Arturo Mestas. Yo puedo ver aquí, digo, estos dos son nombres que yo inventé. Yo puedo ver que Arturo Mestas o Armando Pérez ya se la envié, pero no me la ha contestado. Ya puedo ver que Jesús Hernández ya se la envié y él ya la respondió. Yo desde aquí ya puedo decirle, a ver, quiero ver su evaluación y aquí yo tengo ya las respuestas que este colaborador dio. De manera rápida y en el momento que termine la evaluación, yo ya conozco cómo está él, porque ya me dijo que ya lo contestó. En el tema de, por ejemplo, mi siguiente trabajador, que voy a volver a hacer el filtro de la información que le estoy mostrando, yo pudiera decirle que la conteste, ahí yo puedo ver que no está, le puedo decir, vuelvo a enviarla y pueda de alguna manera empezar a trabajar con él. Aquí no sé qué está pasando, puedo regresarme a esta sesión, aquí está. Yo puedo de alguna manera decir o filtrar a mis trabajadores de acuerdo a esta información. Me regreso otra vez con otro ejemplo. Por ejemplo, Armando no me ha contestado. Yo le puedo decir, ya te la envié. Oye, Armando la quiere contestar. Yo le puedo decir aquí, contestar. Vente, te voy a sentar en mi máquina y aquí puedes comenzar a trabajar con la evaluación. Es decir, aquí Armando, que es el que vamos a evaluar, yo le dejo la sesión precisamente para que él empiece a trabajar o empiece a generar. Creo que ese es otro departamento o algo, no aceptado, perdón. Y aquí ya va a empezar a responder sus preguntas. De manera que yo lo está dividida precisamente por secciones. Primero las condiciones que afectan su trabajo. Y él irá contestando de acuerdo a la validación que tenemos aquí. Digo, estoy contestando al azar las respuestas. Y va a ir avanzando
de acuerdo a cómo vaya generando información. Si, por ejemplo, aquí esta pregunta yo no la contesto, pues el sistema no me va a dejar avanzar. Me dice, hey, te hace falta contestar alguna pregunta. Y así sucesivamente voy a empezar con el tema de la evaluación de este trabajador. De manera que él me va a ir respondiendo, depende a su vivencia y a cómo está funcionando con la organización, pues este tema que ha empezado a ver. Les decía, yo me quiero quedar ya en la siguiente etapa, no voy a terminar esta evaluación por temas de tiempo, pero que al final, pues así empieza a trabajar. Oye, el trabajador interfirió aquí la conexión, no la terminó, no la terminó, pero puede volverla a iniciar en cualquier momento. O sea, al final esta liga va a estar disponible hasta que el trabajador la termine. Una vez que se ha terminado precisamente el periodo de evaluación, en este caso voy a abrir a todos los trabajadores que en este momento tenemos, aquí yo puedo filtrar a los que ya terminaron. Y aquí yo puedo ver que todas estas personas o registros que están marcados aquí han terminado. Es decir, ya tengo información suficiente para empezar a generar reportes. Vuelvo a lo mismo. Si yo quisiera ver en detalle la información que me contestó un trabajador, aquí le puedo decir ver evaluación. Sin embargo, la herramienta te maneja ciertos reportes. Por ejemplo, aquí yo puedo ver un reporte individual y entonces yo puedo decir, a ver, déjame ver en esta evaluación de este periodo de trabajo que yo estoy haciendo, filtrando por departamento, por puesto, por cada una de las opciones que tengo, aquí ya están todos mis trabajadores. Por ejemplo, a Juan Hernández, yo puedo solicitar su información con un archivo en PDF, donde lo que me estaría reportando, me estaría regresando, pues precisamente es los resultados que este trabajador tuvo. Aquí tengo una copia fiel de cada uno de los trabajadores, las respuestas que tuvo este trabajador. Sin embargo, también yo lo puedo sacar en Excel. En Excel me ayuda porque aquí lo que yo tengo ya es una manera en la cual puedo de alguna trabajar con celdas y hacer a lo mejor algún tipo de análisis. Ojo, si te fijas la NOM 035, a pesar de que te está diciendo que es por centros de trabajo, aquí lo que tenemos es una clasificación donde yo puedo tener a un trabajador en particular, donde él me dice cómo salió en cada uno de sus categorías, dominios, que me está generando un semáforo de acuerdo a cómo lo hace la NOM 035. De alguna manera aquí yo puedo ver los que están altos. Por ejemplo, fíjate, yo puedo filtrar los que están muy alto y ya me deberían de salir esos trabajadores a los cuales, ojo, te enfoco, ¿sí? Aunque la NOM te dice que es por departamento, por centro de trabajo, o que de alguna manera vas a ver a todos sus trabajadores, desde aquí ya estoy pintando un semáforo que me interesa mucho. Ahora bien, yo me puedo ir al que dice reporte general. Y en el reporte general, yo puedo filtrar igual el centro de trabajo que evalué y a cada uno de los departamentos. Y aquí yo tengo una opción para ver un reporte y para ver un reporte PDF. Sin embargo, la NOM dice algo muy particular. Dame la conclusión de esta evaluación. Y aquí yo tendría que poner cuál es la conclusión. Se debe tener un plan de acción para mejorar y vas a redactar lo que tú quieras redactar. La conclusión que en este momento la persona que está haciendo la revisión haya determinado por esta evaluación que estamos haciendo. ¿De qué me sirve esto? Pues que al final de cuentas yo pudiera generar un reporte PDF. Ahora sí, este reporte PDF ya me va a mostrar todo lo que ocurrió en este periodo de evaluación para esta guía, para este centro de trabajo y en esta área en particular. De manera que aquí ya puedo empezar a dibujar que se ve un riesgo 53.93, es un tema matemático, ahí te da el número, donde en resultado general hay un nivel medio. ¿De qué? De factor de riesgo psicosocial. A golpe de vista, yo lo que veo es que hay temas en factores propios a la actividad de trabajo que ya serían altos y a la carga de trabajo. Los colaboradores registrados a este centro de trabajo ya están identificando que hay un problema. Esto les servirá ya a Meli para empezar a trabajar con esta información. Aquí ya tengo cuántos trabajadores empezaron a contestar o la calificación que tuvieron de esta guía, es decir, todo un concentrado. También este reporte lo puedo sacar a Excel. Al momento que yo lo pido, que me lo regrese o que me lo dé en Excel, lo que tengo es una manera en la cual yo puedo dibujar o tener información de una cédula, la misma que vi en PDF, pero ahora la tengo en Excel.
Este reporte se va generando automáticamente. Es decir, si ahorita alguien empieza a terminar su evaluación, por eso es que lo genera en este momento, porque lo que va a hacer es generarme la información al momento. Aquí ya tengo el reporte que se abre Excel. Digo, tengo dos pantallas, por eso es que a lo mejor no vieron que se abrió el reporte, pero vuelvo a lo mismo. Si se fijan, aquí me dice, hey, hay un riesgo medio en este factor de riesgo psicosocial que tienen los trabajadores directamente registrados a esta evaluación. Puedo ver los resultados por categoría, que si te fijas son los mismos que vi hace un momento en el PDF, donde de alguna manera me está diciendo dónde debo de tener cuidado o los semáforos donde debo de trabajar. Y aquí me está diciendo qué dimensiones son las que están evaluando cada una de ellas. Por ejemplo, aquí estoy viendo que donde en particular tengo problemas es en cargas cuantitativas, ritmos de trabajo, carga mental, cargas psicosociales, emocionales, cargas de alta responsabilidad. Ahí es donde estamos empezando a salir. ¿En qué preguntas lo evaluó? Pues prácticamente aquí me dice las preguntas. Si te fijas, fue lo que hicimos hace un momento con Melissa. Sin embargo, aquí yo lo que tengo, pues es una parte en la cual, perdón, no debí de haber hecho esto. Lo que tenemos en este momento, déjame acomodar el Excel, perdón, me fui de más. Me está diciendo ahora un concentrado por cada uno de los trabajadores que empiezo a tener. Perdón, no logro acomodar bien esto. Aquí, ahí está. Creo que así va a ser más fácil de identificar. Y aquí puedo ver específicamente en qué dimensión, si te fijas, cuando revisamos la parte manual, solo nos centramos en estas tres primeras preguntas. Y Melissa ya nos dijo cómo podemos empezar a calificar. Aquí me dicen, oye, ¿por qué me da el valor de la dimensión 1.33? Lo que está diciendo es que esta respuesta, todos están en ese nivel. Recuerda que es como te lo empieza a tabular, es como si fuera a dibujarte el semáforo, donde aquí ya estás viendo específicamente dónde a lo mejor hay alguien un poquito más alto, con un número que tiene mayor afectación. Puedes inclusive tener un concentrado por trabajador. Fíjate cómo aquí ya tengo por cada uno de los trabajadores, me dice qué contestó en cada una de las preguntas. El empleado 1 me dijo que si su trabajo se le hace exigente, él dice que siempre. Este dijo que casi nunca. Y así sucesivamente puedes empezar a identificar. Fíjate el nivel de abstracción que te puede dar este reporte. ¿Por qué el empleado 2 dice que casi nunca se siente que su trabajo le exige mucho y el empleado 1 dice que siempre? Recuerda, fue el mismo departamento, el mismo centro de trabajo, la misma área y la percepción es distinta. A lo mejor en esta categoría no salimos mal. Me regreso al 1, fíjate, salimos muy altos, muy bien, perdón, verde. La cantidad de respuestas baja. Sin embargo, aquí ya tengo trabajadores polarizados en cada una de estas respuestas. Quizá a lo mejor mi análisis podría llegarse a que debo de platicar a lo mejor con el empleado 2, porque casi nunca te sientes exigente. No, a lo mejor bien, porque está capacitado, porque tiene su habilidad da para eso. A lo mejor el que se siente que le exige mucho necesita capacitación, necesita a lo mejor que le aclaremos funciones, necesita hacer cierta información para trabajar. Por eso creo que al momento de poder generar este reporte, lo puedes trabajar de muchas maneras, porque te da información, una lectura muy rica para empezar a granular entre tus trabajadores. Ojo, la NOM lo que te pide es esto, y le pondría especial atención a esto, me queda claro, pero fíjate cómo ya te di un esquema más para poder entender y ver que hay trabajadores que a lo mejor están en cierta posición que valdría la pena voltear a verlos, que valdría la pena poder empezar a generar un análisis o el plan de acción que hace un momento Meli podría hacer. Meli, a partir de esto, no sé si tú quisieras hacer algún comentario en particular con las respuestas que acabamos de ver. Sí, claro, totalmente. Porque esto que nos está mostrando ahorita Arturo es lo que ustedes respondieron en este momento y esto a mí ya me da un panorama hacia dónde me tengo que dirigir o cómo me tengo que mover. Estoy viendo que en la categoría ambiente de trabajo está en verde. Acuérdense, si es nivel nulo o bajo, no debo de poner acciones como tal. Sin embargo, todo mi foco y toda mi concentración tendría que estar en factores propios de la actividad. ¿Qué quiere decir esto? Hay dos rubros, dos dominios en los cuales mis colaboradores me están diciendo, ojo, aquí pasa algo, cargas de trabajo. ¿Tienes perfiles de puesto?
Una carga de trabajo se refiere a la responsabilidad que tú tienes para poder alcanzar un objetivo de tu puesto. Cuando no hay una claridad en este aspecto, pues empieza a cuestionarte si las cargas de trabajo realmente están equilibradas en los puestos, no en las personas. Y cuidado con eso, porque de repente se crean puestos acordándose de Melissa o Arturo, pero no se crean puestos diciendo, ok, es el ejecutivo de implementación de la NOM 035, por decirles algo. Aquí es donde necesitas empezar a establecer acciones concretas a tres niveles, para poder decir cómo vas a abordar estas cargas de trabajo. Esto lo estamos haciendo ahorita por centro de trabajo. Si yo veo esto, mi primer nivel, acuérdense que es por centro de trabajo. Yo tendría que ver y establecer una acción en concreto. Cargas de trabajo a nivel organizacional, voy a revisar perfiles de puesto. Esa puede ser una acción que me ayude a crear mi programa de acción. Segundo, falta de control sobre el trabajo. Mis colaboradores sienten que no tienen la capacitación suficiente para poder realizar el trabajo que tienen asignado y por consecuencia llegar al objetivo que requieren llegar. Por lo tanto, mi segunda acción para este resultado que me salió en factores propios de la actividad de falta de control sobre el trabajo pudiera ser el crear un curso de inducción para cuando llegue un colaborador, cualquier colaborador dentro de mi organización, mi primer punto es capacitarlo para que tenga todos los conocimientos para desarrollar y generar resultados en ese puesto. Ojo, ahorita yo les estoy dando como tips o guías que les puede decir por dónde irse. Sin embargo, Arturo les mostraba las preguntas puntuales y si tú te metes a este nivel de análisis, puedes generar un programa efectivo y puntualizado a ese nivel de análisis por dimensión que tú puedes hacer. Ahora, si me voy a organización de tiempo, me dice que en general, pues no hay algo importante. Sin embargo, si me meto a lo de jornadas de trabajo, interferencia en la relación trabajo-familia, me está diciendo que sí está sucediendo algo y necesitas crear un programa de acción. Jornada de trabajo, ¿están estipulados por contrato los horarios y jornadas de trabajo de tus colaboradores? ¿Las conocen? ¿Saben cuánto tiempo tienen que cubrir y en caso de guardia, qué tanto tiempo se van a quedar? Interferencia en la relación trabajo-familia, ¿tus colaboradores están sintiendo ahorita que no hay un equilibrio en estos dos elementos? Ahorita me pasó, aquí está mi hijo en el evento, en este momento, ¿qué voy a hacer? Pues empiezo a buscar alternativas, soluciones y eso puede llegar a generar estrés. Por eso es que en su momento se le llamó la norma del estrés. Sin embargo, no quiere decir que va a detectar estrés, sino elementos que tú empiezas a no considerar o no ver en este equilibrio. Por lo tanto, hay que revisar si a lo mejor me pusieron una junta a las 8 de la noche y mi horario laboral ya no es a las 8 de la noche, a las 8 de la noche estoy con mi hijo, ¿no? A eso se refiere la interferencia relación trabajo-familia. Segundo, último punto, liderazgo y relaciones de trabajo. Aquí, relaciones de trabajo me sale bien. No hay nada que investigar ni nada que puntualizar en un programa. Violencia laboral me dice nulo. Excelente, no hay un programa de acción. Sin embargo, liderazgo sí. ¿Qué está pasando con ese líder o el líder de o los liderazgos en esa organización? A lo mejor, pues, ¿sabes qué? No dan reconocimiento. Necesito establecer un programa de reconocimiento. O, ¿sabes qué? No hay claridad en las funciones. Llega y él les está diciendo paso a paso qué es lo que tienen que hacer. Entonces, hay que desarrollar a este líder para que confíe en su gente y deje que puedan trabajar y le entreguen resultados basándose en lo que la organización necesita. Hasta aquí es el análisis que haces organizacional. El mismo proceso tienes que hacer a nivel área y a nivel individual. Hace un momento, Arturo les decía, ya tienes una forma en Evalúa 035 de ver en qué nivel está cada colaborador. Ahorita todos respondimos siendo parte de recursos humanos. Entonces, mis acciones serían enfocadas a recursos humanos y ese sería mi segundo nivel. Pero mi tercer nivel, a lo mejor como yo comenzaba esta charla, Arturo no respondió lo mismo que yo. ¿Por qué? Por X razón, ¿no? Él lo siente diferente, el ambiente lo siente diferente. Y si él salió con un nivel de riesgo muy alto y yo salí con un nivel de riesgo nulo, hay que investigar qué está pasando con Arturo, que pueden ser dos elementos. Uno, que cuando di las indicaciones y que abrí y por toda la interrupción de que mi hijo que estaba se perdió, se concentró en mi hijo y se perdió en las instrucciones, pues en este punto hay que ir con Arturo y preguntarle, oye, ¿cómo te sentiste al momento de contestar? No, pues me distraje, no respondí de manera honesta, etcétera.
Y aquí hay que crear una segunda alternativa. O si te dice, ¿sabes qué? Sí, así me siento. El ambiente de trabajo veo que no es el adecuado. No me puedo organizar en tiempo. Los liderazgos, híjole, no me está ayudando mi líder a mitigar todas las situaciones. Entonces, aquí tendríamos que crear un programa también a nivel Arturo. ¿Qué elementos tengo que contemplar? Acuérdense, el programa de acción yo lo puedo llevar en el formato que yo decida. Sin embargo, debe de tener fechas, a qué áreas me estoy dirigiendo, el responsable, qué acciones concretas voy a hacer, que ahorita yo les fui diciendo acciones concretas de cada punto que salió. Eso es lo que tendrían que estar ustedes creando en su programa de acción. Bien, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, Arturo, que creas conveniente tomar en este aspecto del programa de acción. Prácticamente, Meli, con esto diríamos, es el análisis que harías. Con esto vas a tener una conclusión, pero sobre todo creo que viene la parte vital que te puede ayudar con Taquí Evalúa. Me voy a regresar al inicio y voy a decir, bueno, aquí tenemos la guía 1, la guía 2 y la guía 3. Funcionan de la misma manera, como te lo acabo de explicar, cada uno con sus reportes, cada uno te da ayuda a extraer la información, a tener ese detalle. Obviamente la guía 3 incluye lo que vimos, más el entorno organizacional. Sin embargo, yo creo que la parte y la que yo digo, ahora sí, desde la parte de vista más técnica en este asunto, creo que es donde ayudamos y resolvemos una problemática. Nosotros queremos ser la parte administrativa de la NOM 035. Yo creo que al final, ayudarte a aplicar las evaluaciones y contestarlas, lo que le llamamos en un tema de producto, es el plato limpio, es lo que tú esperas. Eso es lo que de alguna manera, bueno, pues sí, lo hace todo mundo. Sin embargo, nosotros, nuestro fuerte es la administración. La administración empresarial a partir de mis diferentes productos, pero ahora la administración de la NOM 035. Por eso hemos creado un módulo que se llama seguimiento. Este módulo de seguimiento me ayuda precisamente lo que decíamos, a crear esos eventos masivos. Por ejemplo, aquí yo lo que digo es que este proceso, digo, a lo mejor aquí le di cancelado, no hagas caso de ese sentido, pero es decir, la evaluación del regreso a la nueva normalidad. ¿Qué fue este? Donde yo les dije que íbamos a trabajar con algunas personas de manera masiva. Yo puedo cargar archivos para que les lleguen a ellos y los puedan identificar. Yo puedo, por ejemplo, aquí decir a partir de cuándo va a iniciar, lo que les decía hace un momento, que los puedes programar. Sin embargo, aquí lo rico es esto, seguimiento por empleado. Aquí yo tengo ya ahora a todos mis trabajadores. Si recuerdas, teníamos, por ejemplo, a alguien que se apellidaba, si mal no recuerdo, Pérez, ¿sí? Que era Armando Pérez. Yo voy a ver el detalle que tiene Armando Pérez. Fíjate que desde aquí yo veo que ya contestó una guía, que él salió con un entorno organizacional alto, después le volvimos a aplicar otro y salió muy alto. Después, bueno, hubo una cancelación, lo que les decía, la cancelación del evento masivo. Aquí el día de hoy, fíjate que ya recibió la evaluación, ya la contestó. De alguna manera empiezo yo a saber todo lo que ocurrió con ese trabajador. Viene aquí entonces que de este tema donde ya contestó, digo, aquí no la ha respondido él, acuérdense que quedamos a la mitad, por eso no tengo la calificación, pero aquí lo que yo puedo hacer es empezar a identificar lo que ocurre en ese evento, lo que pasó precisamente en esta información que acabamos de ver hace un momento. De manera que inclusive, me vuelvo a regresar, si yo le digo más, yo puedo decir, ¿sabes qué? Él, ¿y aquí qué pondrías, Meli? ¿De qué te sirve esta opción? Me gustaría que aquí fuera más una charla, porque quisiera que ellos buscaran o encontraran la funcionalidad del módulo. Y es que tú vas a crear algo, ¿sí? ¿De qué te sirve esta opción, Meli? Esta parte de seguimiento te ayuda a concentrar toda la información que tú estás creando de manera consecutiva para estos tres elementos que ahorita te comentaba. Primero, cuando aplicas ATS, que es la guía de referencia número 1, te arroja un resultado y basado en ese resultado tú tienes que crear un seguimiento de ese colaborador. Es decir, derivarlo, que te entreguen el documento que fue derivado, el alta, etcétera, y todo esto te sirva para comprobar la norma. Algo muy importante es que todos los pasos que tú vas a seguir de la norma, la aplicación, la charla, te diría todo, grábalo, toma fotos, firmas de tus colaboradores. ¿Por qué? Porque todos estos elementos son los que te van a ayudar a avalar que la norma tú la aplicaste de la manera adecuada, de la manera correcta. Es muy importante la parte de documentación. Y justamente esta fase de seguimiento que estás mostrando, Arturo, nos sirve para eso.
Aquí yo puedo contener, ¿sabes qué? Les decía hace un momento, Arturo, pues resulta que sale en un nivel de riesgo muy alto en en nivel general de la guía. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí yo puedo poner los elementos que yo voy a empezar a, o la evidencia de la cual voy a empezar a darle seguimiento a Arturo en cuestión de la guía que él me respondió. Y yo voy a decir, oye, ¿sabes qué? Un primer paso es la entrevista. ¿Qué voy a hacer? Esa entrevista, voy a documentarla en un Word, en una hoja, en lo que sea, y voy a subir en este segmento el PDF de la entrevista que yo realicé. Un segundo punto, pues, ¿sabes qué? Voy a crear una serie de acciones con Arturo en el cual le voy a pedir que él desarrolle un plan de cómo va a empezar a involucrar a su líder con algún tema, ¿no? Esa va a ser mi evidencia también de que estoy trabajando el tema de liderazgo. Este punto me ayuda a contener toda la información de la norma y que de repente yo no tenga carpetas y carpetas y carpetas o elementos sueltos que al momento de una auditoría es un híjole, ¿y dónde lo dejé? ¿Y dónde lo hice? ¿Y cómo lo hice? Por eso es muy importante toda la parte de documentación, toda la parte de registro y que toda la evidencia yo la puedo subir en esta sección que dice seguimiento. Bien, ahorita Manuel. Arturo. Adelante, Arturo. No, 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 adelante, Malí. Ahorita Arturo lo que está haciendo precisamente es subiendo el título, cuál es la descripción, subió la evidencia, etcétera, para poder tener este repositorio de la manera adecuada. Adelante, Arturo. Prácticamente es eso, Meli, que al final lo que tenemos es la manera en la que puede interactuar ya no solamente la NOM 035, sino el seguimiento al colaborador. Oye, tenías que ir a atención médica. A ver, compruébame que fuiste a atención médica. A lo mejor aquí yo cargo, digo, obviamente no puedo poner la foto de que estuviese con el psicólogo, pero ¿qué dato me puede comprobar que sí se dio la atención médica? Voy a pensar, la receta. Puede ser a lo mejor alguna carta del médico tratante, cualquier dato que te vaya a hacer que la comprobación de que esto específicamente se dio. De manera que tú dices, no, mira, es que sí acudí al psicólogo en esta fecha, como se fue dando y demás. Digo, a lo mejor me van a hacer falta algún campo que no haya capturado, pero va a decir, ya va a crear ese registro. Cuando viene la Secretaría del Trabajo a hacer una revisión, si lo marco por la normatividad, a ver, fíjate que Arturo Mestas está diciendo que está muy, muy estresado, que tiene un problema, que tú no lo has seguido. A ver, vamos viendo su expediente. Me dices que es Arturo Mestas, ¿verdad? Ah, sí. Pues digo, al final, recuerden que era un Pérez. Este era Armando Pérez aquí. A ver, vamos viendo qué pasó con Armando Pérez. Ah, mira, fíjate que, pa, 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 pa. No, mira, contestó la evaluación, ya lo mandé al psicólogo, ya me dijo, me regresó, estuvo. Aquí está toda la información. Oye, ¿qué pasó con este seguimiento? Mira, vamos a darle clic y aquí vamos a ver a lo que pasó, la comprobación, lo que se dio. Es decir, tú tienes todo a la mano, lo que decía Meli, este archivo en realidad lo ibas a llevar en Excel o lo ibas a llevar en una computadora, lo ibas a tener en alguna manera ahí. Lo que estamos diciendo es ya lo tienes en la nube, ya lo tienes clasificado por cada trabajador, ya sabes la historia que ha ocurrido de cada una de las aplicaciones de las guías y qué es tu plan de acción. Así hagas un plan de acción por trabajador o general, al final aquí lo vas a tener. Si tú al final estás diciendo que hiciste un evento masivo, pues a todos los empleados de ese evento se les agregó ese ítem. A todos les vas a dar ese seguimiento o en particular a cada uno de ellos. De manera entonces, si yo lo veo como colaborador y Meli me dice, oye Arturo, fíjate que salimos muy alto en el entorno organizacional favorable y yo ya revisé que lo que debemos de trabajar es esto y esto. Ahí es como yo sé que me está escuchando la empresa. Ahí es como yo sé que estoy empezando a tener un seguimiento con, donde ellos me van a decir, ¿sabes qué? Necesitas, Arturo, tomar el curso de capacitación de no sé qué, necesitas hacerte estos exámenes médicos, necesitas valorar, bla, bla, bla. Y entonces veo cómo está funcionando la maquinaria de la NOM 035 a mi favor, al favor del colaborador. ¿Cómo funciona a favor de Meli? Que yo tengo todo aquí a la mano y que al final, pues venga quien venga, yo puedo mostrar el seguimiento. Si lo hablamos por el miedo, Secretaría del Trabajo, aquí está todo lo que ha hecho. Si lo hablamos por el beneficio, es esto donde debería demostrar un beneficio el trabajador y que si yo le puedo aplicar, a lo mejor ya lo di de alta. De acuerdo a todo lo que estoy trabajando con él, y le vuelvo a aplicar otra vez la guía 002 o 03 o la 1, la que me quieran decir, mira, ya salió mejor. Y ahí estamos logrando el avance que tiene el colaborador.
estoy llegando y estoy teniendo precisamente ese beneficio del que hablábamos al principio de la charla, el destino del camino que deseas trabajar. Es esta la solución de Compaq y Evalúa 035, la que te va a ayudar a tener a la mano, pero sobre todo administrar, a tener esos reportes que te ayuden a poder localizar y centrar tus esfuerzos donde tú lo quieras tener, global o por empleado. Sí, me voy a regresar ya un poquito al tema de la presentación. Estamos ya en tiempo de esta charla. Prácticamente estamos a unos minutos de finalizarlo y apelando un poquito el tema con ustedes. Meli, no sé si estas charlas, creo que tú ya las habéis visto. Creo que me voy a regresar ya simplemente al tema de, bueno, haberles mostrado la guía cero, la Compaq y Evalúa 035. Recuerda, a partir de esto ya podríamos crear esas políticas de prevención, asignárselas a un colaborador para que sepa lo que tiene que hacer, por qué estamos haciendo ese plan de prevención con él, que sea consciente de esta información. Todo esto me va a ayudar Compaq y Evalúa 035. Entonces, vuelvo a decir, estoy cumpliendo con toda la información. Por eso decimos que cumplir es importante y cumplir es fácil, que al final es necesidad de conocer, evaluar, analizar, centrar esfuerzos. Para todo esto te va a ayudar Compaq y Evalúa 035, la herramienta que de alguna manera cumple con la parte de la NOM 035, pero potencializa eso que el trabajador va a ayudar. Por eso decimos empresas felices con colaboradores felices, porque al final me siento escuchado. Y bueno, ya para terminar y finalizar con esta charla, bueno, sí, este producto y es la parte, les voy a prometer que es la única que les voy a meter un poquito de publicidad y anuncio en este sentido, pues sí, es una herramienta que ponemos a disposición de ustedes, que puedes adquirir por el número de trabajadores que tengas en tu empresa. Los centros de trabajo tú los vas a empezar a dividir, los vas a generar. Al final, estos son los precios que tenemos en un esquema de licenciamiento anual. Es decir, esto es lo que pudieras obtener tú o toda la solución, dependiendo del número de trabajadores de una sola razón social en la que trabajes y en la que tengas este almacenamiento y control de los trabajadores. Digo, podríamos hacer la matemática de cuánto me cuesta cada administrar cada trabajador. Yo quisiera que volteáramos a ver hacia el beneficio. Y lejos de hablar de este precio, yo diría, ¿cuánto te cuesta precisamente que tu trabajador se vaya? Volver a contratar. Hay quienes tienen hasta una agencia de contratación en particular para buscar y lograr ese perfil. ¿Por qué no atraes el talento? ¿Por qué no lo retienes? Bueno, porque la vinculación se da muy fácil o se desvincula muy fácilmente. Quizá todas esas respuestas las puedes obtener a través de la NOM 035 y Compaq evalúa te empezar a ayudar con esta información. Recordemos, pues este es el precio del producto. Sin embargo, hoy también te tengo buenas noticias. Este producto pudiera salirte gratis o con un descuento muy interesante. Hemos hecho una alianza con el Banco Santander. Contacta con tu distribuidor y pregúntale, oye, estuve en la charla y me dijeron que el producto pudiera salir gratis. En lugar de pagar los 10 y tantos mil pesos y lo que me quieras decir, fíjate, para una empresa de 1 a 15 trabajadores les puede salir gratis esta versión. A empresas de 16 a 50 colaboradores, 242 pesos anuales. Divide por mes, por número de trabajador, cuánto te cuesta llevar ese registro. Creo que esta opción es bastante atractiva, lo voy a poner así. Contáctanos para decirte cómo a través de Santander puedes tener esta herramienta sin costo y que al final de cuentas estás cumpliendo, pero sobre todo que te va a ayudar a buscar a ese trabajador feliz, que te va a ayudar a tener esa empresa donde dice, ya no solamente pónganse en la camiseta, sino lo que tenemos es las acciones para lograr que esto se dé, las acciones que me van a llevar no al cumplimiento de la NOM 035, sino a tener ese sentido de pertenencia en la organización, que para mí ese es el gran valor que aporta la NOM 035. Entonces, prácticamente te diría, contacta a nuestros distribuidores para tener el video de esta grabación, para tener el material, para adquirir el producto que te cotice, que te haga un plan de implementación, que te ayude y te resuelva todas tus dudas. Si recordarán este viaje, pues hoy ha terminado. Estamos aterrizando en esta sesión en la cual hoy quisimos hacer un taller para la aplicación de las guías. Que ustedes lo vieran en vivo, que vieran cómo salen los reportes, cómo se ejecuta la información y que de alguna manera se puedan llevar esa experiencia a través de lo que nos comparte Melissa, que ella prácticamente es la que nos ha llevado en esta implementación, en este viaje de la NOM 035. Asimismo, te invito
a la sesión del próximo miércoles 21 de octubre, prácticamente a 2 días antes de entrar en vigor de la NOM. Ahora platicaremos de cómo impacta la NOM 035 en esta nueva normalidad. Por ejemplo, hace un rato lo platicábamos y decíamos, oye, estoy en casa, ¿cuáles son los centros de trabajo en casa ahora? No lo sé. Pues al final están todos mis trabajadores en cualquier lugar. Técnicamente yo pudiera estar ahorita en Europa y pudiera seguir trabajando para la empresa en la que estoy, porque mi trabajo es a distancia. Sin embargo, es considerado precisamente como parte de mi herramienta de trabajo, parte de mi trabajo. Estoy aquí cumpliendo mis obligaciones a lo que fui contratado, pues me sigue aplicando la NOM 035. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a llevar en el sentido práctico a esta nueva normalidad? Y bueno, pues para finalizar, le quiero agradecer a Melissa por haber estado con nosotros, habernos acompañado. Créanme que ha traído una agenda complicada porque también estamos implementando la NOM y estamos perfilándonos a este tema del cumplimiento en próximas semanas, de tener todo listo. Sin embargo, le pedí, le rogué, prácticamente no se crean, fue muy sencillo, porque a ella le encanta compartir, pero quise traerles a alguien que les pueda decir, yo ya lo hice. Y Melissa, te agradezco mucho esa experiencia que nos acabas de dar. No, muchas gracias Arturo, muchas gracias a todos por estar aquí, por atender la sesión. Eso muestra un interés de ustedes de querer llevarla, implementarla y llevarla a su organización. Para mí, como les decía Arturo, es un honor compartir lo que conozco acerca de la norma. Yo inicié igual que ustedes, conociendo el marco teórico, dando paso a pasito y con aquellos elementos que de repente decía, híjole, ¿y aquí cómo? Pues investigaba dentro del Diario Oficial de la Federación, buscaba el contacto, me informaba de alguien, pero eso fue lo que me ayudó finalmente a tener todo el background y la implementación fue lo que me ayudó a toparme con situaciones que dije, ¿y esto en dónde viene, no? Que creo que cualquier cosa que les podamos ayudar, con mucho gusto, muchas gracias y un placer haber estado con ustedes compartiendo este tema de la noche. Muchísimas gracias, Meli. Un abrazo a la distancia, despidiendo y agradeciendo pues tu participación. Me han hecho algunas preguntas sobre la herramienta. Lo que te diría es, uno, a través de nuestra de comunicación que haremos contigo, te estaremos enviando información no solamente del producto, sino de esta sesión para que la tengas. Si no, puedes contactar a nuestros distribuidores, acércate a nosotros. Puedes entrar a la página www.contoaquí.com y ahí puedes tener acceso a cualquiera de nuestros distribuidores. Ahí están ubicados, dependiendo la ciudad en la que te encuentres tú. Algunos de ustedes ya tienen un distribuidor con el que están trabajando. Lo que te podría decir es que todos nuestros distribuidores ya están habilitados y capacitados bajo esta norma. Ellos ya te pueden ayudar entre la parte técnica. Voy a hablar de que, oye, que si no me llegó el correo, que si me lo mandó ahorita, lo que me le dice que me lo mandó spam y demás. Ellos son especialistas, pero también ahora están formando ese nuevo perfil en el cual también son especialistas en la NOM 035. Entonces, Conto Aquí te ayuda, Conto Aquí está presente, Conto Aquí te acompaña precisamente en el proceso del cumplimiento de la NOM 035. Y al final también aquí estamos en el sentido de en nuestras redes sociales, acércate a nosotros, acércate a tu distribuidor y juntos haremos precisamente que esta NOM sea productiva para todos nosotros. Muchísimas gracias, nos despedimos y pues los esperamos el día 21 en nuestra última charla antes de la entrada en vigor de la segunda fase. Gracias y hasta pronto.